Bon dia, benvingudes, directora general de Acció Humana de la Comissió de Justícia Juvenil, senyora Gisela Tors, ponents, companys, companyes. En primer lloc, us dono la benvinguda en nom de la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, la senyora Laura Martínez, que per circumstàncies personals sobrevingudes no ha pogut estar avui com era el seu interès. I em dona especial plaer donar-los la benvinguda a aquesta jornada i veure aquesta sala tan plena. No sé si heu notat una mica l'efecte aquest del decret de la regulació de la temperatura, que ens fa estar una mica fresquets. Ahir la tarda estàvem com bastant en família i us asseguro que vam acabar allò que es diu Frozen. Avui no. Avui estem amb molta ocupació i això ens ajudarà segurament doncs, a superar les limitacions d'aquest decret i a més en moments amb bon motiu. Bé, la jornada és la justícia restaurativa amb víctimes de violència sexual i una mica recordant el context que molts de vosaltres el tindreu en ment, sabeu doncs, que al voltant de la Setmana de la Justícia Restaurativa, promoguda per el Fòrum Europeu de la Justícia Restaurativa, del qual el departament n'és membre i soci fundador, cada any, la tercera setmana de novembre, persones doncs, que estan tirant endavant iniciatives, organitzacions molt ben establertes, departaments, universitats, acadèmies que treballen en l'àmbit de la justícia restaurativa, a tot arreu, a Europa i al món, organitzen una sèrie d'esdeveniments locals, campanyes, actes, amb la finalitat d'augmentar el nivell de coneixement, confiança i compromís al voltant de la justícia restaurativa. Doncs bé, aquesta iniciativa que portem avui a terme està en el context d'aquesta setmana, que enguany se celebra del 20 al 26 de novembre, per tant, 23, estem plenament a mitjà de la setmana. De fet, si consulteu la pàgina web del fòrum i veureu que hi ha un hashtag que parla directament dels actes que s'organitzen al llarg de la jornada i veureu que aquest acte d'avui està inclòs dintre d'aquest conjunt d'actes que se celebren arreu d'Europa. Al llarg dels anys, des del Centre d'Estudis, com sabeu, s'han portat moltes iniciatives per la difusió i coneixement de la justícia restaurativa, jornades com aquesta, cursos de formació i investigacions, però en concret, com es deia, aquesta és la quarta ocasió que es porta a terme una jornada oberta coincidint amb aquesta Setmana Europea. Aquest fet té dos valors afegits, el primer, el de la continuïtat, i el segon, que tingueu en compte que vam començar el 2019 i si hem fet quatre o aquesta és la quarta jornada, vol dir que ho hem fet travessant la pandèmia i malgrat la pandèmia. De fet, el 2019, quan vam fer la primera jornada, que ens plantejàvem una pregunta, la justícia restaurativa com a alternativa o complement de la justícia tradicional, va ser la darrera que vam fer en aquest format presencial, l'antic edifici de Bruges Marc. El 2020, quan vam parlar de la justícia restaurativa davant dels delictes d'odi i discriminació, la vam fer completament en línia, amb tothom a casa. I el 2021, que vam parlar dels reptes de la justícia restaurativa a Catalunya, ja la vam poder fer híbrida, amb una quanta gent aquí i la resta online. Avui tenim la sala plena i em sembla que en tenim una altra de condicionada on la gent està seguint en línia, per tant, penso que ens hem de facilitar. Felicitar doncs, per haver donat aquesta continuïtat i per estar avui aquí. Això és un treball conjunt amb la Secretaria, molt en concret amb la Direcció General d'Execució Penal i la Comunitat de Justícia Juvenil, pel fet de que és la unitat que compta amb els equips de justícia restaurativa, tant en menors com adults. I l'objectiu, tal com hem pogut veure en el tríptic de presentació de la jornada, és reflexionar sobre les potencialitats de la justícia restaurativa com a eina d'abordatge de casos amb víctimes de delictes sexuals, aproximant-se a aquesta possibilitat des de dues perspectives, la del món acadèmic i la de l'experiència pràctica de diferents professionals. Comentàvem ara amb la directora general doncs, que el tema no podia ser més oportú per totes les circumstàncies que tots coneixem i que estem vivint i que segurament al llarg de la jornada apareixeran d'una manera o altra.
El contingut ja veieu que combina dos moments, una ponència i una taula rodona. La ponència, l'afectació que pateixen les persones víctimes d'una agressió sexual des d'una perspectiva psicosexual, i la taula rodona, la viabilitat de la justícia restaurativa en casos de violència sexual. Estem molt contents de poder comptar amb persones molt expertes en l'àmbit de la ponència, i estem molt contents també que la taula rodona sigui una representació no només dels serveis de la pròpia casa, sinó d'entitats externes que estan treballant en la matèria. Els dos subdirectors generals de la Direcció General, la Marta Ferrer i en Miquel Àngel Culleres, moderaran respectivament la ponència i la taula, i ja us introduiran tant els ponents i participants com el contingut concret que s'abordarà. A tots ells, els ponents i a tot l'equip de la Direcció General i del Centre d'Estudis, els vull agrair, de nou en nom de la directora, el seu esforç i treball per fer possible aquesta jornada. Per tot plegat, pensem que s'ha preparat un menú interessant per aquest matí, el qual comencem a compartir amb tots vosaltres i el qual espero que sigui del vostre interès. I des de ja, és a dir, des de dos quarts d'una que acabem la jornada d'avui, ens emplacem per la preparació de la cinquena edició, la de 2024. Moltes gràcies i deixo la paraula a la senyora Gisela de Torns. Gràcies, subdirector. Bon dia a tothom. Estic... Sí? Perfecte. Estic molt contenta de trobar-me un any més presentant aquesta jornada dedicada a la justícia restaurativa en la setmana que se li dedica a nivell internacional. Fa anys que des de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, amb el suport del CECFE, participem d'aquesta setmana amb un acte propi que sumem a la llista d'actes que se celebren arreu d'Europa. Des de la Direcció General participem en l'organització de la jornada i també aportant l'expertesa i l'experiència dels nostres professionals, tant dels equips de la jurisdicció ordinària com els de la jurisdicció de menors. El tema de la Setmana Internacional de la Justícia Restaurativa d'enguany destaca la importància de l'accés a la justícia restaurativa i diu textualment: alliberar el potencial de la justícia restaurativa per fer-la disponible, accessible i adaptable. Avui arreu d'Europa i també a casa nostra, moltes persones afectades pel delicte no poden accedir als beneficis de la justícia restaurativa per diverses raons, i creiem que això hauria de canviar. El Departament té l'objectiu d'anar avançant cap a una justícia restaurativa més forta i més accessible. Un objectiu estratègic que avançar en aquesta direcció. Centrant-nos en la jornada d'avui. Una de les dificultats amb la que es troba la justícia restaurativa és que es consideri inadequada davant de determinats delictes. En el cas de Catalunya i de la resta de l'Estat, la justícia restaurativa directament els prohibeix per delictes de violència de gènere, i ara també s'hi afegeixen els delictes contra la llibertat sexual. No obstant, estudiosos i així els professionals de la pràctica ens indiquen que no és el tipus de delicte el que hauria de determinar l'oportunitat de fer servir metodologies restauratives. La justícia restaurativa és apta per qualsevol delicte i és possiblement més reparadora quan el delicte és greu. Cal deixar d'identificar-la únicament com aquell recurs que ens permet donar una alternativa més oportuna i menys costosa en casos de delictes lleus. Són les parts implicades, juntament amb el tècnic o la tècnica de la justícia restaurativa, els qui han de decidir sobre l'oportunitat i la viabilitat del procés. Actualment, els delictes contra la llibertat sexual estan tenint una incidència molt important al nostre entorn. Segons dades oficials dels Mossos d'Esquadra, el nombre de delictes penals a Catalunya es va reduir un 14,78% entre els anys 2015 i 2020. En el mateix període, els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual havien augmentat un 42,61%. La situació actual no sembla anar millor pel que anem veient contínuament als mitjans de comunicació. És per això que la jornada d'avui l'hem volgut dedicar a què pot fer la justícia restaurativa en casos de víctimes de violència sexual. Realment, hauria de quedar exclosa la possibilitat d'aplicar-la en aquest tipus de delictes? I des del punt de vista de la víctima, de l'infractor i de la comunitat, no és possible reparar el dany? Espero que aquests i altres interrogants avui puguem trobar-ne les respostes fonamentades. Moltes gràcies a les persones de la Direcció General, a l'equip del CECFE i a tota l'organització, i desitjo que sigui un espai de celebració
i a l'hora d'aprenentatge. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia a tothom. Un plaer ser un altre cop, un altre any, aquí amb tots vosaltres per, com deien a la taula inaugural, no? Per celebrar, però també per reivindicar amb la resta d'Europa, amb la resta del món, la justícia restaurativa. Com ja s'ha dit també, centrem aquesta jornada en un tema que és complex alhora que polèmic, no? I més polèmic des de que, com sabeu, s'ha aprovat la també polèmica llei del sí és sí, que veta a l'ús de la justícia restaurativa en casos de violència sexual. Però malgrat això, com deia també la directora ara fa un moment, doncs sabem tots des de la teoria i des de la pràctica que no és pas el delicte el que ha de marcar la viabilitat o no de la justícia restaurativa, sinó que ha de ser doncs, la disponibilitat, la disposició de les parts, la voluntat de les parts, juntament amb el criteri i la incidència del professional de justícia restaurativa, que és qui acaba de valorar doncs, si un procés és o no viable i, sobretot, quin tipus de procés pot ser viable, perquè la justícia restaurativa és cada cop més diversa metodològicament. Bé, per entendre més des de la perspectiva de la víctima en qui centrem avui la jornada, encara que tindrem també una certa perspectiva de l'infractor, però per entendre més què és el que viu la víctima en un procés d'agressió sexual, com el viu, quines repercussions té aquest procés, comptem avui amb una perspectiva que crec que és molt novedosa, almenys ho és per mi i suposo que també per molts de vosaltres. És la perspectiva de la sexologia. I per donar-nos aquesta perspectiva, m'acompanya a la taula, tinc el plaer de presentar-vos, el doctor Javier Gómez Zapiaín. Ell és psicòleg, va ser professor titular de la Universitat del País Basc i investigador de la sexualitat humana i actualment és professor col·laborador d'aquesta universitat. Centra la seva activitat investigadora en l'estudi de les relacions entre l'afecció, allò que en català en diem apego, ho tradueixo perquè és que jo no sabia com es deia apego en català, sincerament, és l'afecció, no? I la sexualitat en les relacions de parella, així com en l'estudi dels mediadors afectius associats als riscos inherents al comportament sexual en joves i adolescents. Ha publicat nombrosos articles i recerques sobre afecció, estima i sexualitat a l'edat adulta i a la joventut, i també diversos llibres com Psicologia de la sexualitat, afecció i teràpia sexual, etc. I també és autor de diferents programes d'educació sexual per a la joventut. En la ponència d'avui, com us deia, hem convidat el Javier a reflexionar amb nosaltres sobre l'impacte dels delictes sexuals en la psicologia i en la sexualitat de les persones que han estat víctimes d'aquest tipus de delictes. Javier, quan quieras. Muchas gracias. Estoy muy agradecido a la organización por darme la oportunidad de estar este rato con vosotras y con vosotros. Es la tercera vez en este año que vengo a Barcelona y vengo encantado. Mi relación con Cataluña es muy interesante porque mi padre era paraguero. Todos los tejidos que empleaba para hacer los paraguas eran catalanes. Pero fijaros qué bonito cómo han cambiado las cosas, porque los proveedores de mi padre teníamos una relación tan bonita que yo les llamamos tíos. Y me acuerdo del tío Miralles o del tío Carbó, que para mí era como si fuesen tíos. Y eran los proveedores, eran los que le vendían los tejidos a mis padres. Tengo un cuñado que se apellida más caro y tal, en fin, ya veis que es muy bonito. Bien, me gustaría empezar esto, tendría muchísimas cosas que decir y las tengo que comprimir en 40 minutos y voy a hacer todo lo posible. Empezaría contaros una historia. Imaginaros a alguien que va en un barquito, un día extraordinario de principios de verano, un sol radiante, una brisa, un calorcillo, unas sensaciones muy fuertes con la naturaleza, etcétera. Va alguien y lanza un torpedo y hunde el barquito ese. Entonces todos los de alrededor estaríamos preocupados, muy preocupados, porque nuestro objetivo principal sería reflotar el barco. Y creo que nos equivocamos, porque no se trata solo de reflotar el barco, sino volver a la situación anterior,
a la situación en la que uno disfrutaba de la brisa, disfrutaba del sol, disfrutaba de la naturaleza. Se trata de recuperar esa situación perdida, no solo de reflotar el barco. Cuando hablamos de agresiones sexuales, no se trata tanto de trabajar con lo importante que es esto, con los síntomas de estrés postraumático. No se trata solo de eso, no se trata solo de reflotar el barco, sino hacer que la cuestión, digamos, vuelva a la situación anterior de capacidad, de goce, de disfrute. Bien, por eso fijaros, yo creo que en nuestro trabajo somos todos, cada uno desde nuestro puesto de trabajo, agentes de salud, y la salud consiste en la satisfacción de necesidades. Y yo creo que esto nos tiene que guiar, porque se trata de lograr el bienestar de todos nosotros. Yo os desearía no tanto la felicidad, que me parece un desideratum, como el lograr un estado razonable de bienestar. Y ese estado razonable de bienestar se consigue satisfaciendo necesidades. Y ya veis que subraya y barriendo un poquito para casa necesidades afectivas y necesidades sexuales. Bien, la vinculación afectiva, yo creo que la teoría del apego en el ámbito de la psicología, tenéis que descontar un poco, porque yo soy muy fanático de esta teoría y por respeto a otros compañeros que utilizan otros marcos. Sin embargo, me da la impresión de que la teoría del apego tiene mucho futuro, porque creo que tiene una gran capacidad de integrar el resto de marcos teóricos y llegar a lugares comunes. No quiero ser muy pesado con esto, pero aquí tendríais un poco el esquema de lo que ocurre cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, recordad que la teoría del apego recoge mucho la etología. Entonces, cuando un bebé nace dispuesto con unos programas de conducta y que manifiestan cuando el bebé está bien o mal, angustiado, necesitado, etcétera. Y los adultos tenemos otro sistema de conducta. Cuando somos capaces de leer adecuadamente la situación del bebé, entonces actuamos contingentemente. Y esa experiencia de coger a un niño, a una niña, a un bebé, calmarlo, tranquilizarlo, etcétera, eso es como un ficherito que se graba en el disco duro. Parece una unidad pequeña, simplemente el niño lloraba, tenía hambre, le contuve, le tranquilicé, le alimenté. Bueno, eso es un ficherito. Un ficherito, mirar qué se va grabando, y lo que se graba es los modelos internos. Los modelos internos, mira, el modelo interno es al psiquismo como el sistema operativo al ordenador. Todo lo que hacemos en un ordenador lo regulamos a través del sistema operativo. En el psiquismo es lo mismo. Pero fijaros, cuando un bebé es acogido, cuando es cuidado con ternura, con calidez, con responsabilidad, el bebé, aquí tendríamos que hacer una traducción, sentiría dos cosas. Yo debo valer la pena, porque cuando estoy mal no me dejan en la estacada. Por otro lado, me puedo confiar en el medio, porque cuando estoy mal no me dejan aquí tirado o tirada. ¿Veis? Por eso los modelos internos están configurados por el modelo de mí mismo y el modelo de los demás. Fijaros qué ocurre si el signo, en lugar de ser positivo, es negativo, con niños abandonados, niños agredidos. Fijaros lo que pasa. Aquí en Barcelona conozco alguna experiencia muy interesante sobre el tratamiento de niños que son víctimas de violencia de género. Es que si son tan importantes las figuras de apego, es que mis padres están matando a golpes y yo hago aquí sin saber qué hacer. ¿Me entiendes? Cuando eso es negativo, entonces ya veis que se marca esa tendencia. En los modelos internos, que es como el programa, se expresa en estilos de apego, y esto ya es muy manido, ya conocéis, las personas podemos agruparnos en dos grandes grupos, los seguros y los inseguros, y los inseguros a su vez podríamos clasificarlos en evitativos o ansioso ambivalentes. No me hagáis mucho caso, no hagáis como yo, que cuando estudiaba psicopatología pensaba que yo tenía todos los síntomas, ¿no? No hagáis eso. Esto es una manera didáctica. Esto a mí me pone muy nervioso, estos intentos de clasificar a las personas, ir poniendo así como sellos, tú eres evitativo, tú eres, en fin, son tendencias, etcétera. Bien, la teoría del apego no es solamente los patitos del Konrad Lorenz, ¿no? La impronta y tal, es mucho más, es toda una teoría de la personalidad y lo que ocurre. Por eso la historia socioafectiva es tan importante, porque lo que ocurre ahí construye el yo. El yo es una estructura que puede ser frágil o puede ser sólida. Yo aventuraría la hipótesis de que los agresores sexuales son personas con un yo muy frágil.
que tienen que hacer barbaridades para apuntalarse. Bien, bueno, este esquema ya veis, utilizamos en investigación. Si está en juego el modelo de mí mismo en términos de autoestima y el modelo de los demás en términos de confianza, contamos con dos variables, la ansiedad y evitación. Si las cruzamos, salen estas cuatro categorías. Y por eso, a ver dónde os colocáis en este cuadro, entre los seguros, ansiosos, etcétera, etcétera. Mira, una de las cosas más importantes de los modelos internos, mirar, la realidad no existe. Muy tajante esto, ¿no? Ocurren cosas. La realidad para cada uno de nosotros es la interpretación que hacemos de eso que ocurre. Por tanto, los modelos internos son muy importantes porque filtran la realidad. Y ahí probablemente las personas y ese filtro está muy condicionado por la estructura, por la tendencia hacia la ansiedad, hacia la evitación o hacia la seguridad. Mirad, ya veis que en esta construcción del yo, la figura de apego es muy importante, es fundamental. Las funciones, fijaros, es ser base de seguridad, puerto de refugio, permitirme pensar por un momento, cuando estáis mal, pero mal, ¿a quién recurrís? Esas personas, esas imágenes que os han venido ahora mismo a la cabeza son con seguridad vuestras figuras de apego, y lo son porque son para vosotros base de seguridad y puerto de refugio, porque responden a unas características: accesibilidad, disponibilidad, incondicionalidad, ¿no? La figura de apego, la seguridad básica, fijaros en términos de justicia restaurativa, de restaurar, las figuras de apego son muy importantes en cuanto que constituyen una plataforma para la exploración en el desarrollo, para la recuperación después de una agresión. Y fijaros, hay tipos de figuras de apego: las reales, que son las que manejamos, las simbólicas, hay estudios muy bonitos para los creyentes, quizá los creyentes tienen esa suerte de creer en Dios, porque Dios es figura de apego, reúne todas las características, ¿lo veis? Y hay estudios realmente interesantes. Y las institucionales, ojalá nuestras instituciones asumiesen esta responsabilidad de configurarse como figuras de apego. Es decir, la institución debería ser para los usuarios base de seguridad y puerto de refugio. Y la institución debería mostrar accesibilidad, disponibilidad, incondicionalidad. Cuando esto ocurre, las cosas mejoran. Es que no quiero perder mucho tiempo, pero es que recuerdo un estudio donde en Estados Unidos, en una zona, había un centro para drogadictos, en realidad. Y entonces va el gerente, los reúne y les dice, bueno, tenemos que ahorrar dinero y entonces hay que limitar el tiempo de consultas y el tiempo de estancia en este centro y tal y cual. Alguien del equipo se levantó y dijo, no, con el mismo criterio, para ahorrar dinero, lo que tenemos que hacer es lo contrario. No poner ningún límite a la asistencia y ningún límite a la permanencia en el centro. Se demostró que los usuarios demandaban menos asistencia, estaban menos cuando tenían que ser ingresados, porque realmente percibían a la institución como una figura de apego que les reconfortaba. Ojalá nuestras instituciones lo entendiesen. Bien. El deseo sexual, este es un tema que me apasiona. Y yo haría una crítica a mis colegas psicólogos. Los psicólogos, no sé, creo que hay un positivismo mal entendido respecto a la investigación, respecto a la evidencia, tratamientos basados en la evidencia y tal. Y tenemos una especie de complejo con respecto a los médicos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que lo que nosotros investigamos sobre todo es subjetivo, tiene mucho que ver con la subjetividad. No podemos encontrar el bichito que explica esta enfermedad y detectarlo y objetivarlo. No, trabajamos con la subjetividad. Por eso, en el ámbito de la sexualidad, nos habéis dado cuenta que siempre hablamos de conductas sexuales, de agresiones sexuales en términos de conducta. Cuando en realidad, y no hablamos del deseo, que es la motivación fundamental que explica las conductas, el deseo. El deseo, que es, mirar, cuando yo empecé, me decían que era valiente, yo empecé en la facultad jovencito y tal, y desde el principio impartía psicología de la sexualidad y me decían que era valiente, porque me atrevía con el tema, este tema tan delicado, que es el de la sexualidad. Como sabéis, estoy jubilado ya, me jubilé anticipadamente, tengo que aclararlo para que no me echéis.
más años de los necesarios. Y entonces ya al final de mi carrera me siguen diciendo lo mismo, es que esto del sexo es algo delicado, ¿no? ¿Pero por qué? Tendríamos que revisar nuestras actitudes. Mirar, el deseo sexual es fundamentalmente una emoción. Todo lo que la psicología sabe de las emociones lo podemos aplicar. Es una emoción básica que promueve las conductas, que motivan las conductas sexuales. Es una emoción compleja que debe ser regulada. Una compañera mía que sabe muchísimo emociones suele decir vehementemente, no podemos hablar de emoción sin hablar de regulación emocional al mismo tiempo. Claro, el deseo sexual es una emoción, genera una tendencia de acción y debe ser regulada. Debe ser regulada. Cuando hablamos de agresiones sexuales, enseguida nos vamos al terreno de la patología o al terreno del delito. Pero a nadie se le ocurre, a pocos se le ocurre pensar que en el fondo es un fracaso la capacidad de regular el deseo sexual. Me gustas mucho, me quiero acostar contigo. Tú a mí no me gustas nada, jamás me acostaría contigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con ese deseo? ¿Cómo lo regulo? ¿Cómo lo manejo? Pues probablemente aquí hay una. Creo que esto nos aportan claves interesantes. Fijaros, genera una tendencia de acción, una potente tendencia de acción, como el miedo. Todas las emociones generan una tendencia de acción, ¿no? Genera una potente, no podemos descuidar esto, es una potente tendencia de acción y que nos impulsa al encuentro con el otro y el deseo sexual se configura. Bien, aquí vemos un poco el esquema Singer y todo es una adaptación. Estamos programados para el placer, estados del organismo, se activa por los inductores exógenos o endógenos, nuestra propia experiencia, nuestros recuerdos, nuestras fantasías, y eso genera una activación, emoción. Si yo os digo que deseo tener relaciones sexuales, no os estoy hablando de mi deseo, es solamente una idea. También podría decir que deseo cambiar de coche o de casa, es solo una idea. Para hablaros de mi deseo tendría que hablaros de esto que siento, esto que me conmueve, ¿no? Bueno, esa activación es automáticamente filtrada, afortunadamente, por una mediación psicológica, procesos cognitivos, procesos emocionales, y finalmente la resultante es, digamos, la experiencia emocional subjetiva, ¿no? El deseo, la excitación es objetiva, podemos medir el engrosamiento de los labios, la lubricación vaginal, la erección, podemos medir, hay cantidad de aparatitos. El deseo no, el deseo es una experiencia emocional subjetiva, y esta es una cuestión clave, que todo ser humano tiene que ser capaz de conocer, reconocer el deseo sexual y aprender a regularlo. Os aseguro que este es el objetivo número uno en educación sexual. Yo no digo que enseñar a los chavales y chavalas a manejar un preservativo y tal, no digo que no sea importante, pero esto es mucho más importante, conocer, reconocer y aprender a regular el deseo sexual. Bueno, el deseo sexual es una emoción, están en red, puede activar emociones positivas, placer, amor, atracción, tal, o negativas, miedo, culpa, vergüenza, a ver qué pesa más en la configuración del deseo. Y el deseo es una emoción que se configura. Fijaros, os cuento un caso, un chico que atendí que era pedófilo. Era un coleccionador de imágenes, hace años, entonces usaba imágenes de púberes, de niñas púberes. Mirad, si analizásemos, me gustaría, os invitaría a que analizaseis la configuración de vuestro deseo, aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Cómo está configurado vuestro deseo? Tendríais que hacer una lista de aquellas cosas que os ponen, que realmente os ponen, os activan, las características. Y si hacéis un análisis, reconoceríais cosas confesables e inconfesables. No hay nada más irracional que el deseo sexual. Menos mal que los seres humanos hemos pasado por el proceso de telencefalización, el neocortes, que nos ha generado las áreas nobles, el pensamiento y el lenguaje. Por eso podemos atribuir a esta experiencia tan simplona como es la activación erótica, le podemos dotar de significados y podemos regularlo, ¿no? Bien, por tanto, gracias a eso, el deseo sexual es configurado. Entonces, fijaros, vuelvo al chico este. Este chico, por eso, en la actualidad, cuando analizamos, este tenía una pareja estable, no tenía relaciones con ella, a ella no le importaba. Él le estimulaba y ella llegaba a orgasmos, ella estaba tranquila. Tenía una historia extraña,
extraña, con mujeres para él súper atractivas, pero mujeres frías y distantes que no querían, permitirme la expresión en vulgar, de un porro de vez en cuando, no querían más de este chico. Él tenía dificultades de erección a veces, no sé qué, se manejaba, pero su principal actividad era la paedofilia. Y metía horas y horas y horas en el ordenador. ¿Veis? Ese deseo está configurado. Podemos hacer un análisis sincrónico, es decir, la configuración del deseo aquí y ahora, o un análisis diacrónico en el tiempo. Y si echamos la vista atrás, probablemente algo ocurrió en la adolescencia que explica la paedofilia, la configuración del deseo actual en su momento. Por eso valdría, sería interesante que os fijaseis en la configuración del deseo de las personas con las que trabajáis y no tanto con las conductas, que no son más que indicadores de toda esta dinámica que hay por dentro, ¿no? Ya veis, por tanto, que el deseo sexual se configura en base a las bases biofisiológicas, el discurso social, machista, etcétera, de referencia a lo largo del desarrollo personal, el deseo sexual se configura y al final llegamos a lo mismo, a la experiencia emocional subjetiva del deseo sexual. El deseo sexual, la configuración, tengo que ir rápido, tiene que ver con las bases neurofisiológicas. No me da tiempo de hablar del contexto cultural, regulación de la moral, el sexismo, significados culturales, la instrumentalización comercial del sexo, todo eso configura el deseo sexual. Y no me da tiempo, es un tema para mí estrella, la sexualidad infantil. Yo creo que no se puede hablar, yo no entiendo cómo hay profesionales que se dedican a ayudar o a intervenir en los abusos sexuales infantiles sin tener prácticamente ni idea de la dinámica de la sexualidad. Si no entendemos la importancia que tiene la educación sexual, no llegaremos a conocer los estragos que produce una agresión. Por tanto, os invito a que miréis. No se trata de, claro, todos podemos ser especialistas en todo, pero vamos, quiero decir que un conocimiento básico me parece que es fundamental y yo no lo suelo encontrar por ahí. Bien, la pubertad es muy importante. Quizá lo más importante de la pubertad y la adolescencia es que aparece con fuerza el erotismo puberal. ¿Por qué no ayudamos? Fijaros, a lo largo de la historia, me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de Le Roman de la Gauche, que es una novela de la Edad Media en Francia, que era un manual para los amantes, o del mismo Kama Sutra, que indicaba, eran manuales para los amantes. O cuando yo era estudiante, me acuerdo, estudié en Salamanca, el libro de cabeceras, Técnicas Sexuales Modernas, en Paidós, ¿no? Que era un manual para los amantes. Entonces ibas ahí, medias la importancia de los mordisquitos en el lóbulo de la oreja y tal y cual, y yo, bueno, esto tengo que aprender. ¿Por qué no enseñamos a nuestros adolescentes a conocer desde un punto de vista positivo la experiencia erótica? Dignifica al ser humano, por mucho que nos hayan convencido de lo contrario. ¿Por qué no ayudamos a los... ¿Qué pasa con la pornografía? Quiero decir, dejamos toda la cuestión de esta etapa tan bonita como es la pubertad y la adolescencia en manos de los comerciantes que instrumentalizan el sexo. Igual que las drogas, dan mucho dinero. Nos topamos con la hipocresía social, ¿no? Hay que legalizar las drogas, hay que mirar para otro lado cuando hablamos de pornografía. Nos rasgamos las vestiduras cuando decimos, es que nuestros adolescentes... Es que yo también aprendí con pornografía. Muy elemental, el penthouse, el playboy, que era lo que tenía. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Pero teníamos un gran interés, y nos pasamos las revistas, y ahora todo se ha sofisticado, ahora todo es más accesible, ahora todo es más potente. Pero la motivación básica es eso. ¿Cómo respondemos a los...? Luego nos extrañamos de que pase lo que pasa. Bien, pasa un poquito esto. Mirad, es muy importante conocer la dinámica del deseo. El deseo sexual, como veis aquí, va dirigido al placer erótico, una motivación, tendencia de acción, búsqueda de placer. Bien, pero a veces se pone al servicio de otras necesidades, como necesidades del yo, la necesidad de reforzamiento, de apuntalamiento, de afirmación, o al servicio de necesidades de apego, proximidad, intimidad, seguridad y tal. Probablemente en nuestras vidas pues manejemos ambas cosas. Claro, yo recuerdo mis primeras experiencias y no me enteré de mucho, la verdad, pero iba a casa levitando, o sea, con la autoestima, ¿no? Había incluido en mi biografía algo muy importante, ¿no? Claro, claro que ponemos las relaciones sexuales al servicio de nuestra afirmación personal. O probablemente en muchos momentos lo que buscamos es ese
gozotasun, diríamos en euskera, esa proximidad, esta ternura, esta conexión, ¿no? Buscamos eso, pero fijaros lo que está en rojo, ¿no? Quiero decir, cuando esto se exacerba, se sale de madre, por decirlo así, lo que domina es el ejercicio del poder. Y esto probablemente es una vía interesante para comprender muchas de las agresiones. Y o la dependencia emocional, uno sería capaz de tragar con todo con tal de no romper ese vínculo, esa sensación ficticia de proximidad. Bien, es muy importante, veamos, estamos hablando de dos dimensiones, la vinculación afectiva, el deseo sexual. Mirad, mis alumnos siempre me tomaban mucho el pelo porque yo era muy pesado diciendo una cosa es el amor y otra cosa es el sexo. Cuando y citaba una película y tenía que darme cuenta de que mis alumnos no habían nacido cuando yo vi aquella película. ¿Por qué decir amor si queremos decir sexo? Claro, es que son dos dimensiones distintas, que tienen un origen distinto, un objetivo distinto y responden a necesidades distintas. Aquí está una de las claves de nuestra estabilidad emocional, resolver esta ecuación. Resolver mis necesidades eróticas, el deseo sexual y mis necesidades afectivas. Todos tenemos la necesidad de sentirnos queridos y tener a quien querer. Bien, por tanto, fijaros, estas dos dimensiones actúan sinérgicamente, de tal manera que pueden potenciarse extraordinariamente. Probablemente yo no me creo casi nada de los afrodisíacos, ni de las ostras, ni de cosas de estas, ¿no? De los polvitos, de no sé qué. Nada, no me creo nada. Probablemente no hay como estar enamorado para que nuestra experiencia erótica se multiplique por lo que queramos. Probablemente el mayor afrodisíaco es sentirse enamorado. ¿Por qué? Porque tenemos... ¿Qué es esto del sexo, del orgasmo? Se acabó. Sí, es muy poca cosa en términos fisiológicos. Sí, es muy... Pero, ¿por qué es tan intenso para nosotros? Porque le atribuimos significados. En las cosas que hemos hecho en educación sexual hay una parte de testimonios. Una chica dice, no entiendo cómo aquí todo el mundo se acuesta con todo el mundo. Yo jamás me acostaré con alguien del que no me sienta profundamente enamorada. Perfecto. Seguro que hay otras personas que no piensan lo mismo. Por eso defendemos tanto el modelo biográfico. Pero esa es tu opción, tú le das ese significado. La experiencia erótica es una expresión del amor. Tú organizas estas dos necesidades a tu manera, ¿lo veis? Bien, pero esta interacción, cuando interactúan, pueden interferirse gravemente. Y probablemente aquí tenemos algunas claves para entender las agresiones y los abusos. Ya veis que se da esta paradoja, por decirlo así, el deseo sexual impulsa al individuo al encuentro con el otro. Y esto ocurre a partir de la pubertad. La sexualidad infantil es autoerótica y egocéntrica. Un niño, una niña no puede sentir placer del placer que siente otra persona. Es como muy intrínseco, ¿no? Sin embargo, a partir de la pubertad, el deseo sexual adquiere, permitirme un poco la... suena un poco curso, vocación de relacionalidad, porque recordar vuestras primeras masturbaciones, cómo nos venían imágenes, y unas imágenes de otros hombres si yo fuese homosexual, de mujeres si fuese heterosexual, ¿lo veis? El deseo ya está orientado en esas ideas, pero ya veis que hay una proyección hacia el otro. Pero la proximidad psicológica activa los modelos internos que van a filtrar la realidad. ¿Lo veis? Si yo permito que alguien entre en mi intimidad, se van a dar cuenta de que yo realmente no valgo la pena y me abandonarán. Y me abandonarán. Por tanto, me protejo de la intimidad. Kaplan, que es una de las grandes de la terapia sexual, dice, la mayoría de los problemas sexuales, hablando de disfunciones y tal, tienen que ver con el miedo a la intimidad. Yo creo que no le faltaba razón. Porque ya veis que la experiencia erótica se produce dentro de este espacio de proximidad psicológica. Sea en el ámbito de una pareja estable como en situaciones esporádicas. Mirad, algunas cuestiones en esta interferencia entre el deseo y el amor o el afecto, la vinculación afectiva, como queráis. Ya veis, en la situación A, el deseo va dirigido hacia la otra persona en ese espacio de intimidad donde la otra persona es figura de apego, objeto de deseo. Cuando el otro está dentro de una situación que es percibida como psicológicamente peligrosa, pues uno tiene que montarse algunas estrategias. Por ejemplo, puentear el conflicto
afectivo emocional, que sería la situación B. Y el, esa, digamos, ese desvío iría para, para no sacrificar la experiencia sexual hacia una de estas posibilidades, por ejemplo, la alienación con el otro. Por ejemplo, una relación sexual fría y distante. Yo antes, los primeros años antes de entrar a la facultad, trabajé durante 10 años en un centro de planificación familiar, aquellos pioneros de planificación familiar, hacía terapia sexual. Recuerdo este caso, que lo tengo casi como grabado. Me, estaba una pareja y me estaban hablando de sus dificultades sexuales y ella dice, me dijo, y esto lo, que lo tengo grabado, me impresionó mucho. Me decía, yo cuando mantengo relaciones sexuales siento su mirada perdida, me siento como un trozo de corcho, tengo la sensación de que se está masturbando con mi cuerpo. Yo entonces era muy pardillo y no sabía muy bien de qué iba esto. Con el tiempo me di cuenta de que qué perfecta descripción de una mujer hablando de su pareja, altamente evitativa. Ya veis, este hombre, para lograr un triste orgasmo, tenía que objetualizar, o sea, desvincularse. Y fijaros qué bien lo percibía ella, me siento un trozo de corcho, casi como si fuese una muñeca hinchable. Siento su mirada perdida, ¿lo veis? Claro, si desconectamos esto, si desconectamos la agresión, digo, la empatía, pues es posible la agresión y la violencia. El sexo comercial, la prostitución, el turismo sexual, la pornografía, o las parafilias, la paidofilia, otras parafilias, fantasías eróticas. Las parafilias no son patológicas. Dicho así, suena como muy así, ¿no? Que si, Amezúa, uno de los pioneros de la sexología, son peculiaridades. Es a partir de un punto donde se patologizan. Quiero decir, si uno va al cine y siente que está activado, incluso excitado sexualmente, porque está viendo unas imágenes eróticas, es un poco... sería ilógico que dijese, es que yo soy un voyeur. No. Ahora, si una persona dice, solo puedo acceder al placer sexual viendo a otros, entonces esa persona tiene un problema. Bien, la paidofilia, pues como veis... bueno, tengo que seguir un poquito, pero es que a los que les interese, estamos haciendo en Donosti algunos trabajos sobre los abusadores, sobre el abuso sexual en la Iglesia, y yo estoy dirigiendo un trabajo, una investigación en la que tratamos de ver cómo las personas que se dedican, las personas sacerdotes o personas consagradas, cómo manejan estas dos dimensiones, porque no son extraterrestres, tienen hipotálamo, sistema límbico, como todos los demás. ¿Cómo manejan estas situaciones? Recordar lo de la mediación psicológica, etc. Bien, tendríamos que mirar cuál es el desarrollo armónico. Decíamos, no se trata solo de reflotar el barco, se trata de volver a la situación anterior de la agresión. Tendríamos que ver pues un poco en qué consiste el desarrollo armónico. Fijaros, defendemos la integración en el conjunto de la personalidad, la capacidad de regulación emocional y la capacidad de tomar decisiones acerca de las propias necesidades eróticas desde la libertad individual conforme a principios éticos universales son esenciales para el equilibrio emocional y el bienestar de las personas. Nosotros nos movemos con lo que llamamos el modelo biográfico. Tengo que citar aquí al gran Félix López, que es el autor que mejor y más ha escrito. Os invito, en mi página web hay un apartado dedicado a él, sobre todos estos temas. Bueno, Félix López, que es muy amigo, fue el autor del primer estudio que se hizo en España sobre el abuso sexual en la infancia, en la época de Felipe González. Fue el primer estudio potente, equiparable a los estudios de otros países. Bueno, modelo biográfico, trabajamos para las biografías. Recordar vuestro primer beso o vuestra primera relación sexual. Probablemente con muchas dudas, con muchos miedos, tomamos una decisión de incluir en la biografía una experiencia. Mis labios por primera vez rozaron, tocaron los labios de una tímidamente la puntita de la lengua, con mucho miedo, pero fue fantástico porque tanto ella como yo tomamos una decisión de incluir en nuestra biografía una experiencia erótica pequeñita, muy importante, esencial. Fijaros el estrago cuando una persona es víctima de agresión. Fijaros con lo importante que es la connotación sexual. A mí me parece que la mayor gravedad está en lo que supone esa irrupción en la biografía personal. Cuando ocurre algo sobre la que tú ni siquiera, todavía no tienes posibilidad de entenderlo ni de darle significado.
a lo que está ocurriendo. ¿Me entendéis? Me parece atroz. Por eso, fijaros, el modelo biográfico, que hay que defenderlo, no hacemos educación sexual para los progres, tampoco para los carcas, hacemos para las biografías. Si a mí alguien me dice, no me masturbo porque soy católico y acepto la moral sexual de la Iglesia y esto es pecado, yo no tendría nada que decir. Pero si alguien me dice, no me masturbo porque creo que voy a tener que ir al oftalmólogo, yo que sé, a lo mejor mi desarrollo y tal, pues yo protestaría enérgicamente porque no hay, decimos, modelo biográfico profesional. Nos basamos en lo que está suficientemente contrastado y no hay ninguna evidencia de que haya ninguna relación entre una cosa y otra. El modelo de prevención de riesgos surgió vertiginosamente con el SIDA, ¿no? Fue necesario asociar sexo y muerte para ver un preservativo en la televisión, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? O el modelo prescriptivo. Yo soy muy crítico. Yo no soy nadie para decir a nadie cuál es el objetivo. No creo que el objetivo de la actividad sexual sea el rendimiento, sino la calidad de la experiencia, pero tú decides cuál es la necesidad, que va de nada a mucho. Tú decides. El desarrollo se basa en la ética de las relaciones. Os aconsejo que leáis el libro de ética de las relaciones sexuales y amorosas de Félix López, que no tiene desperdicio. Nosotros en educación sexual decimos, mira, en esto del sexo puedes hacer lo que te dé la gana, puedes ser muy creativo, puedes salir al campo y hacer chilenas, hacer no sé qué virgarías, yo no soy nada futbolero, pero sabes que si tocas el balón con la mano, pum, tarjeta amarilla, la segunda a la roja y a la calle. Puedes hacer lo que quieras con el sexo, pero siempre que respetes las reglas del juego. Y las reglas del juego no son otra cosa que principios éticos, como la ética del consentimiento, la ética del placer compartido, la ética de la salud, la ética de la lealtad, la ética de la igualdad, la ética de la vinculación y de desvinculación. Esto es curioso, para hacer una pareja son necesarias dos personas, para deshacerla con uno es suficiente. Muchos chicos, muchos hombres no entienden esto, presionan, acosan, agreden. Y la ética de la utopía. En términos restaurativos esto me parece muy interesante. Mira, es que tu bienestar forma parte de mis objetivos en la vida. O sea, tu bienestar forma parte de los objetivos en mi vida. Bien, tengo que pasar un poquito. Esto tenéis un PDF accesible, ¿eh? Todo esto lo podéis leer. Entonces, quizá me permita ir un poquito más rápido porque me queda ya poquito tiempo. Bien, es muy importante conocer, reconocer, fijaros, la sexualidad infantil. Creo que es muy importante en la adolescencia estas dos dimensiones, el deseo erótico, pero tendríamos que ponernos en la mentalidad, que tampoco nos es muy difícil, porque solo tendríamos que recordar nuestras emociones adolescentes del principio, lo que sentíamos, lo que nos provocaba, las referencias que hacíamos. Yo lo siento. Todas mis referencias tienen que ver con la culpa. La culpa es una emoción que genera una tendencia de acción, que es la inhibición del comportamiento al cual se asocie. La culpa aparece por la transgresión de una norma, pero iba a decir en mi época, no sé si ha cambiado tanto, pero claro, no podías hacer nada que tuviese que ver con el sexo que no fuese transgredir una norma, porque todo estaba prohibido. Bien, fijaros la importancia de todo aquello. Y sobre todo, estas cosas me parecen muy importantes a la hora de la justicia restaurativa, en el sentido de que el que ha agredido tendrá que replantearse las cosas, tendrá que volver atrás para reconsiderar todo lo que ha hecho y para volver a canalizar la cuestión, ¿no? Etcétera. Y quizá las víctimas sin duda tendrían que hacer lo mismo, pero y tendrían que pensar en qué ocurrió, cómo estaba el barquito, cómo estaba uno antes de la agresión. Y aquí veríamos que hay muchísimas diferencias. Bien. Paso un poquito esto, lo tenéis por ahí. Bueno, eso es un poco lo que ya os comentaba. Es necesario conocer el desarrollo psicosexual de niños y adolescentes para comprender los estragos que las agresiones sexuales pueden ocasionar. Tenemos que partir de ese conocimiento, de la función que tiene el erotismo, de lo que nos construye, de lo que nos dignifica. Bien. Las agresiones sexuales, voy a pasar muy rápido, pero esto sí que me gustaría plantearos en función de lo que ya hemos visto. Yo a un agresor le haría las siguientes preguntas.
¿Qué es lo que buscas? Bueno, esta pregunta nos tendríamos que hacer todos. ¿Qué buscas en tus relaciones sexuales? ¿Buscas una experiencia erótica, sublime, trepidante, una sensación? ¿O buscas un novio o una novia porque no soportas tu soledad? Yo qué sé, nos deberíamos preguntar. Un agresor debería preguntarse, yo le haría estas preguntas. ¿Qué buscas cuando agredes? ¿El rendimiento sexual en forma de sensaciones eróticas de alta intensidad que calme importantes vacíos existenciales expresados a través de la ansiedad? Esa ansiedad que te lleva y te empuja a agredir, a saltarte determinados filtros. ¿La satisfacción que me produce el reforzamiento de la frágil estructura de mi yo a través del poder que siento al doblegar la voluntad de mi víctima? ¿La satisfacción que me produce el provocar una ficticia sensación de intimidad, de proximidad psicológica que alivia mis muy importantes carencias afectivas? Bueno, esto cuando trabajamos con sacerdotes y todo esto es más claro que la... más clarito, que es lo que estás buscando, ¿no? Habría que diferenciar los que son paidófilos, los pedófilos o pederastas primarios, que responden muy bien a todo esto, de los secundarios que tendríamos más dificultades, porque los que trabajáis con esto seguro que detectáis algunos perfiles bastante más psicopatillos, por decirlo de una manera así, un poco así. Bien, el contexto de la relación, algunas consideraciones previas. Esto me parece muy importante. Fijaros, porque hay una tendencia, vivimos en la sociedad del miedo, es que el tobillo de Messi está mal y a lo mejor miedo, porque igual Argentina pierde y tal, miedo con todo, miedo, pero ¿qué hace este gobierno que está abriendo las cárceles de los agresores sexuales? Todos los violadores están ya en la calle, miedo. ¿Qué pasa con las víctimas? Miedo, qué trauma tan horroroso tienen. Y yo creo que aquí tendríamos que ser críticos, y entonces os diría, más allá de los modelos patogénicos de salud, existen otras formas de entender y conceptualizar el trauma. La aproximación convencional a la psicología del trauma se ha focalizado exclusivamente en los efectos negativos, en el desarrollo del trastorno del estrés postraumático y en la sintomatología asociada. Las reacciones psicológicas son consideradas como la forma normal de responder ante sucesos traumáticos, e incluso se ha llegado a estigmatizar a aquellas personas que, víctimas de agresiones, que no mostraban estas reacciones, atribuyendo esta reacción como la negación defensiva del propio trauma, ¿no? Bien, la focalización excesiva en los efectos patológicos de la agresión desde un modelo patogénico de salud ha contribuido a desarrollar una cultura de la victimología que ha sesgado ampliamente la investigación y la teoría psicológica y que la ha llevado a asumir una visión pesimista de la naturaleza humana. Tendríamos que revisar como profesional nuestras actitudes hacia la sexualidad, ¿no? Nuestros sentimientos en psicología hay dos constructos, los sentimientos de culpa sexual, el constructo erotofobia y erotofilia, y os aseguro que hay una relación que afecta a nuestra intervención a nivel personal y afecta nuestra intervención profesional. Los profesionales que trabajamos en este tema deberíamos reflexionar, revisar, autoanalizar nuestras propias actitudes. Bien, fijaros, el contexto, bueno, el contexto lo miráis ahí, porque no quiero dejar de hablar de esto. Mirad, desde el punto de vista de la restauración, de la justicia restaurativa, me parece que es importante que consideremos la resiliencia. Es decir, es la capacidad de una persona para poder seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, condiciones de vida difíciles o traumas en ocasiones muy graves. Se trata de esa posibilidad de, a pesar de la agresión, proyectarse en el futuro. Se trata de seguir navegando, no simplemente reflotar el barco. Bien, la resiliencia, bueno, los factores que promueven, ya veis, la seguridad de uno mismo, la capacidad de afrontamiento, sesgo positivo, cuidadores competentes. La resiliencia es un proyecto interactivo entre el sujeto y el ambiente, por tanto es preciso reconocer el contexto.
Es muy importante reconocer el contexto, que es más bien, como dirían Beach y Ford, los antropólogos, que decían que nuestra cultura está definida por culturas sexofílicas, es decir, que consideran que el erotismo es un valor que dignifica al ser humano, o sexofóbicas, que es justamente lo contrario. La nuestra pertenece a la cultura sexofóbica, probablemente por la tradición judeocristiana. El pueblo hebreo era un pueblo que luchaba por su propia supervivencia. Tuvieron que restringir, todo era pecado, tuvieron que restringir el comportamiento sexual no por cuestiones morales, sino simplemente por cuestiones supervivenciales. Toda la energía había que ponerla a la reproducción. Ante dos culturas erotofílicas impresionantes como fue la egipcia y la mesopotámica, ¿no? Que probablemente de ahí nos viene todo. Pero por tanto, por eso es tan importante analizar el contexto donde pueda ser posible la resiliencia. Rey Mates, el gran filósofo, dice: no son suficientes los cambios subjetivos cuando trabajamos con las personas, sino que es necesaria la transformación social, ¿no? Y aquí tenemos, trabajamos en servicios que pueden tener mayor o menor proyección social en este intento de cambiar el medio tan difícil en la sociedad moderna. Hemos hablado de resiliencia. Creo que es muy importante hablar de crecimiento postraumático. Se trata de que el barco vuelva a navegar con las velas hinchadas por el viento, ¿no? Por el calor, por el bienestar. Hace referencia al cambio positivo que un individuo experimenta como resultado del proceso de lucha que se emprende a partir de la vivencia del suceso traumático. La experiencia traumática opera en el sujeto un cambio positivo que le lleva a una situación mejor respecto a aquella en la que estaba antes de ocurrir el suceso. No todas las personas efectivamente desarrollan el crecimiento postraumático. Fijaros, creo que esta es la última o la penúltima. Los elementos necesarios para que se produzca este crecimiento postraumático a partir de la agresión sexual serían los siguientes: recuperar una visión positiva del mundo. A pesar de los pesares, vivimos en una sociedad muy complicada, pero hay que confiar en la humanidad, hay que confiar en nuestros iguales, en nuestra gente, etc. Es muy importante recuperar una valoración positiva de la experiencia erótica. Es que eso que estás viviendo no tiene por qué formar parte de tu clandestinidad. Debes poder hablarlo, verbalizarlo, exponerlo, porque es una fuente de riqueza que da sentido a tu vida, que te empuja al encuentro con el otro, que mejora y amplifica las relaciones, la calidad de las relaciones. Recuperar un grado razonable de confianza en los demás, que, probablemente muy dañada por la agresión misma. Recuperar un grado razonable de autoestima, poseer el apoyo suficiente, fijaros la importancia de las figuras de apego, base de seguridad, puerto de refugio. Pero las características nos cuestan mucho más. ¿En qué medida nos mostramos accesibles, disponibles e incondicionales? Que es lo que hacen los padres en condiciones normales con sus hijos. Puedes hacer cualquier perrería, puedes desviar todo, pero aquí estoy yo. Hagas lo que hagas, disponible, accesible, etcétera. Bien, por tanto, tendríamos, a mí me parece interesante, y sobre todo desde el punto de vista institucional, ¿no? Y a lo mejor, yo por meter caña, pues no me quedo, ¿no? Deberíamos revisar los protocolos. Los protocolos, yo no voy a criticar los protocolos porque, oye, tenemos que actuar y entonces organizamos pues una serie de medidas y a eso le llamamos protocolos. Vale. Pero el protocolo muchas veces es la mejor defensa contra nuestra propia angustia. En la interacción en algo tan sensible como es la agresión sexual y las consecuencias y con las personas que tienen dificultades, por eso es tan importante que nos autoanalicemos, porque si no, ante esa angustia me agarra el protocolo. Esa es la crítica que yo haría, probablemente injusta. Bueno, luego seguro que podemos criticar todo esto. El apoyo suficiente, contar con una base, desdramatizar lo que ha ocurrido, por muy grave que sea, venga, punto y aparte, vamos a seguir, venga, adelante, esto es bueno, esto es positivo, ya te han dañado mucho, tal, ¿no? Bueno, lo tenéis ahí. Desdramatizar, valorar la experiencia erótica en la infancia, bueno, revisar los protocolos de intervención de las instituciones implicadas. Yo no digo suprimir, no podemos hacerlo, pero revisarlos y hacer una lectura desde otros parámetros. Yo os invitaría a que pensarais en esto que estamos hablando aquí. Bien, de la justicia restaurativa, os remito a la página de la Sociedad Vasca de Victimología. El conflicto que hay ahora con la ley
de que no se puede hacer justicia restaurativa, que esto es algo que en realidad es una mala interpretación. Yo, corregirme porque en esto soy un lego, ¿no? Me refiero a mis compañeras Gemma Barona, sobre todo, que bueno, me lo explicaba así, es una mala interpretación de un artículo de alguna ley de no sé qué, que lo han generalizado y bueno, lo están planteando. Bueno, desde la Sociedad Vasca de Victimología hay un movimiento para intentar revertir esto y esos documentos lo tenéis ahí en la página web. Entréis en la página web y hay una serie de apartados y hay un apartado específico de justicia restaurativa y ahí tenéis toda la documentación. Bien. Vaya. En eso que no se ve, ponía muchas gracias. Moltes gracias y eskerrik asko. Eso fue. Gracias. Mirad, como tendréis accesible el PDF al que corresponde la presentación detrás, os he puesto lo que dice Félix acerca de ayudas específicas a la víctima y ayudas a, dice él, a mi hijo transgresor, etcétera, etcétera, aparte de la documentación. Mi página web, que no sé si os puede servir mucho, es como mi nombre, Javier Gómez Apiain, todo seguido, javiergomez.com. Y ahí hay algunos recursos que a lo mejor os pueden resultar interesantes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. La verdad es que es siempre un placer escuchar un discurso estructurado que nos conduce de manera ordenada al descubrimiento de nuevas ideas y que nos interpela a conocernos más a nosotros y a entender más lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Muchísimas gracias. Y también por aportar algo, al menos a mí, algunas ideas que han sido, que me han hecho pensar, ¿no? Y sobre las que volveré. Pues tenemos ahora, tenim ara 15 minuts perquè pugueu fer preguntes o consideracions o aportacions a tot això que ens has explicat el Javier. Ningú s'atreveix a fer la primera? És que el tema és molt... Direcció sexual. Espera, que donen un micro per aquí. Sí, perquè si no sentirà la resta de la sala. Pues això ho deia, que decía, ¿no? Que és que el tema és complicat, és difícil entrar-li, ¿no? I supongo que per això també aquests primers silencis. De fet, ara, a l'hora d'intervenir, diría, bueno, cuidado que te vas a exponer, ¿no? Claro, porque interpelas directamente a cuál ha sido mi construcción de mi deseo sexual y cómo lo gestiono y demás, ¿no? Y eso, para después, me ha hecho como pensar, bueno, ostras, cada vez que yo intervengo en un proceso de justicia restaurativa, y sobre todo si es sobre violencia sexual, ahora me puedo dar cuenta de que tengo que empezar a trabajarme desde dónde lo hago, desde ese modelo, ¿no?, de biográfico que tú comentabas, que luego o sea, criticabas los otros tres y demás, ¿no? Entonces, a mí la pregunta me estaba surgiendo cuando habla, yo encontraba faltar la familia, ¿no? Uh-huh. Porque la mayoría de todas estas agresiones también se producen dentro del ámbito familiar. Y la importancia, creo, que es como poder superar esa situación que ha habido de abuso para volver nuevamente a este barquito del que cual hablas, ¿no? Uh-huh. Si además es posiblemente que no haya habido esa sensación tampoco de tranquilidad o que haya habido muy poquitos espacios para, uh-huh, para disfrutar de esa navegación, del viento, uh-huh, de esa seguridad, ¿sí? Entonces, no sé si puedes hacer alguna referencia más a este tipo de violencia dentro del ámbito de la, uh-huh, familia y cómo hablamos de restauración y de reparación aquí. Sí, sí. Sí, un poco con este agobio de querer decir cuatro cosas en un tiempo determinado, pues me hace en ocasiones dar por supuestas cosas que deberían ser más explícitas, como, y te agradezco mucho que tu intervención,
que es la familia, que yo daba por supuesta su importancia en el ámbito familiar, pero en el fondo yo lo que me gustaría transmitiros es un padre que abusa de su hija. ¿Cómo vemos la dinámica de su deseo? Porque es legítimo buscar satisfacción sexual. Ese es el principio básico, que es positivo. Pero, ¿por qué lo llevas por ahí? Los agresores, estáis, yo también me voy a arriesgar. Por ejemplo, lo llevo, por ejemplo, al terreno de algo que estoy aprendiendo ahora, que es el asunto de los curas. Pues probablemente los curas deban restaurar su vida sexual. Pero la iglesia, los principios de la iglesia se lo impiden. Y las terapias que hacen es de refortalecimiento de la fe y de la fuerza para reprimir los impulsos. Eso es lo que les proponen. Cuando en realidad la recuperación sería restaurando el deseo sexual y proyectándolo hacia conductas sexuales. Si para eso te tienes que salir de la iglesia, yo como técnico tendría que decir, es que eso es lo que tienes que hacer. Deberías focalizar. En el ámbito de la familia, el planteamiento, si trabajamos con padres que han sido agresores, yo lo plantearía así, vamos a ver tu deseo, cómo lo gestionas, qué cosas te impiden una satisfacción adecuada, del tipo que sea, siempre y cuando recordar la ética, los principios éticos, no puedes agredir a nadie, no puedes tal, tienes que ser responsable con todo esto y tal, para ir desbloqueando las situaciones que son... Recuerdo un caso de un hombre que era paidófilo y fijaros, la única manera de acceso al placer era masturbándose él con ropas de estas, con sujetadores y tal, de estos rojos con puntillas, muy así, ¿no? La mujer pensaba que se iba con cualquiera, pero no, era su parafilia. Este hombre su madre había, no le conocía a su madre, porque es como un culebrón, la realidad son como culebrones, más culebrones que los ficticios incluso. Entonces había magnificado la imagen de su, esto fue al seminario, y le hablaban de la Inmaculada Concepción, mujeres sin mancha. Entonces, al final él dice, yo no puedo acceder a las mujeres, yo no quiero manchar a las mujeres. Por eso inhibía el deseo sexual hacia las mujeres, hacia sus iguales. Y la desinhibía con estas imágenes parafílicas, decían, bueno, con prostitutas, con mujeres perdidas, con esas sí, porque ya están sucias, no las ensucio yo, ¿no? Entonces mi objetivo fue decir, bueno, ¿por qué lo que inhibe el deseo sexual en la situación deseable, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué percibes esa situación como psicológicamente peligrosa? Y esa fue la hipótesis de trabajo terapéutico y así lo hicimos. Y en la medida en que él fue entendiendo todo el procesamiento cognitivo de lo que para él era la mujer, en términos genéricos, fue desapareciendo, empezó a sentir deseo por su propia mujer y la parafilia fue disminuyendo, ¿no? Nunca se extinguió absolutamente, pero dejó de ser algo compulsivo y exclusivo a ser una pequeña... que incluso él al final, después de 3 años, me guiñaba el ojo y me decía, bueno, pero yo de vez en cuando me hacía así el gesto, ¿no? O sea, quedaba un resquicio, pero había recuperado su vida sexual, etcétera. Por eso, no sé si te contesto, pero yo pondría el foco, que yo insisto tanto porque hay otros marcos teóricos de otros colegas y tal que quizá lo explican de otra manera, pero a mí me parece que la dinámica del deseo sexual que está en la base de las agresiones está como poco estudiada, está como poco atendida. Y esto que te digo, claro, tiene unas implicaciones tremendas en lo que es el ámbito familiar, ¿no? Tendríamos ahí, bueno, todas las corrientes, la psicología, la terapia familiar, la teoría sistémica, todo esto que nos ayuda a entender eso en el conjunto, ¿no? Perdón, Javier, pero si he entendido bien al ver también, y si no, pues aporto yo. Aparte del agresor, en el ámbito de la familia también, creo que se refería al ver, si lo he entendido bien, a la víctima, es decir, cuando es un niño o una niña que es agredido dentro, y un niño y una niña que a lo mejor aún no tienen, mal construida, aún no tienen muy construida su modelo, su biografía en el ámbito. ¿Cómo se puede recuperar eso que a lo mejor no se ha tenido nunca, ¿no? Que es lo que decía Albert, que el barquito igual no ha tenido aún posibilidad de navegar
con viento positivo y tal, y ya se ha hundido, ¿no? Porque ha habido esa agresión. Sí, sí, sí. ¿Cómo recuperar esas biografías tan complicadas cuando hay esas víctimas que...? Pues no lo sé. Me parece terrible. Me parece terrible. Hombre, el barquito que habría que recuperar no sería tanto en términos eróticos, que igual también, porque sería interesante ver comprender el erotismo infantil al que no accedemos, ni tenemos por qué, porque forma parte de la intimidad, pero probablemente la experiencia del cuerpo, de la sensibilidad epidérmica, todo eso sí estaba presente antes de la agresión, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que es muy difícil, y creo que la recuperación viene a lo largo del tiempo, que si llegará un momento en que ella pueda entender por qué su padre le agredió. No sé hasta qué punto podrá llegar a entender, pero a partir de una visión positiva del sexo, todo el mundo busca satisfacción. Algunos son enfermos, que canalizan esto de una manera tan desajustada que se ha convertido en una agresión hacia ti que ha interrumpido toda tu biografía. Y por eso yo recuerdo, por ejemplo, cuando se pone mucho hincapié en el estrés postraumático y los síntomas del estrés postraumático, y ahora que estamos con esto de los tratamientos basados en la evidencia, con mis colegas que son más bien del ámbito del departamento, que son más bien del ámbito cognitivo-conductual, ellos considerarían que es un éxito terapéutico, porque claro, cuando una persona pasa debajo del árbol en el que fue agredida, ya no se le pone la patata a 100. Bueno, ya se han reducido los tal. El problema de esta mujer es que 3, 4, 5 años, los años que sean después, cuando trate de esta conexión mágica, de la experiencia erótica en un espacio de proximidad psicológica, es decir, de la intimidad, los estudios sobre la intimidad son muy interesantes, y más desde la perspectiva del apego, entonces es donde aparecen todos los fantasmas. Entonces me parece que en todo caso sería el seguimiento es a largo plazo. Me viene ahora a la cabeza, ya sabéis que en junio se celebró en Donosti el 17 Congreso de la Sociedad Mundial de Victimología. Y tal y cual. Bueno, hicimos una exposición, que por cierto la tenéis en la página web, una exposición con material del país sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Hicimos esa exposición, hicimos una presentación de esa exposición, y recuerdo que una persona, una mujer que había sido víctima de abuso por un cura cuando tenía 8 o 10 años, fijaros, él me decía: no entiendo por qué todavía no puedo dejar de llorar. Explícame, me decía. ¿Tienes alguna respuesta para que yo entienda por qué todavía no puedo dejar de llorar? Que esa es otra de las cuestiones que creo que desde la justicia restaurativa nos la deberíamos plantear, porque el objetivo se trata de que las víctimas dejen de serlo, de que se liberen de esa etiqueta, porque a veces en estos casos, quiero decir, la propia etiqueta refuerza, que genera una especie de equilibrio inestable a lo largo de toda la vida, ¿no? Hola. Bueno, nada, agradecer la intervención y la aportación, sobre todo del marco sexológico, ¿no? De la sexología sustantiva de nuestro querido Efigenio Amezúa, ¿no? Que al final, una de las ideas que él aporta siempre es que si la pregunta es el amor, la respuesta es el sexo, ¿no? Y que el sexo es consecuencia del amor. Y entonces, con esta reflexión, a mí siempre me retumba mucho la idea de por qué tenemos todavía la insistencia, ¿no? De poner lo sexual como adjetivo, ¿no? Y no dejarlo como sustantivo, que creo que es como una parte que a nivel de transformación social sería muy positiva, y focalizar la atención en que la violencia sexual, o sea, el problema es la violencia y no es lo sexual, ¿no? Como que se sigue estigmatizando mucho lo sexológico. Y creo que al final eso es una traba para restaurar los daños que se puedan generar desde una violencia, un abuso, que quizás es genital, ¿no? Sin quitarle el valor que eso tiene, ¿no? Porque al final la transgresión es más allá de la piel de uno mismo. Y también estigmatizando, que sigue estigmatizada la sexualidad en la mujer, sobre todo, ¿no? Más que en el hombre.
Preguntar si tiene alguna idea o alguna noción de cómo podríamos ir generando este cambio para desestigmatizar un poco la sexología desde ahí, porque considero que quizás sería como una buena fórmula para quitar el peso, ¿no?, en esa, y darle el valor que decía en valorar más la experiencia erótica individual de cada uno después de haber tenido estas situaciones de violencia. Gracias. Sí, gracias a ti. Amezúa fue uno de mis primeros formadores allá en el año Tapún y desde luego mi intención es justamente la contraria a la que dices, es decir, para mí el deseo erótico, la experiencia erótica no es un adjetivo, como has visto, es fundamentalmente es un concepto en sí mismo. De lo sexual, sí, pero para mí lo sexual es el deseo erótico, que se expresa en conductas. Es un conjunto de ideas, de cogniciones, de emociones y de conductas que acaban expresándose en conductas, pero que no pueden reducirse a ella. Esa es la experiencia del deseo. Mira, te voy a contestar, creo que estamos un poco fuera de tiempo, pero mira, solamente una idea. Vosotras pensáis, los que tengáis pareja, que vuestro deseo sexual se agota en vuestras parejas? No. No, esa es la respuesta que esperaba. Claro. La siguiente pregunta, ¿qué hacéis con el excedente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacéis con el excedente? ¿Con él? Cultivarlo. Sí, todo lo que quieras, pero hay que tomar decisiones. ¿Qué decir yo? Soy un, no sé, soy un señor mayor ya, ¿no? Y entonces yo diría, vamos a ver, yo valoro mucho la estabilidad emocional que tengo con mi, con Izaskun, con mi pareja. Y siento el deseo que me empuja. Y tal y que cual. Entonces yo, casi es una pequeña confesión, yo lo que hago, creo que me compensa renunciar a una parte del deseo en función de mi estabilidad. Sí. Pero soy un señor mayor. Quiero decir, quizá las personas que veo que sois mucho más jóvenes, a lo mejor digo, bueno, yo tengo que resolver mis necesidades eróticas, tengo que resolver mis necesidades afectivas, vinculares, tengo que manejarme con esto. A lo mejor tengo que pactar con mi pareja. Pactar con mi pareja, es decir, y tener relaciones sexuales abiertas. Termino ya, ¿eh? Yo cuando era estudiante era muy progre. Y entonces decíamos, todos muy liberales, parejas abiertas, hasta que tu pareja se enrollaba con otro. Y entonces tú tenías que mantener el tipo porque decías, yo soy muy progre y muy así, tal y cual. Pero la angustia, fijaros, tiene que ver fundamentalmente con el apego, porque la angustia era, oh, y si el otro es mejor, y algo que era todavía más demoledor, y si se enamora del otro, entonces eso hacía automáticamente que todos nos volviésemos bastante conservadores. En un contexto sexista, incluso dominantones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que son dos dimensiones, las dos son sustantivas y la habilidad es tomar decisiones. Mirar, el criterio de salud, la salud sexual no tiene que ver con el rendimiento. Vale, no tengo yo nada contra los juguetitos sexuales, contra todas esas cosas que nos enardecen y tal, no tengo que ver, pero no tiene que, la salud sexual no tiene que ver con eso, sino con la capacidad de tomar decisiones acerca de mis necesidades. Entonces aquí no nos podemos meter. Si alguien tiene razones suficientes como para prescindir del sexo, yo no tendría nada que decir. Bueno, un apunte nada más. Perdona, vale. Disculpa, pero hay una última pregunta únicamente aquí delante. Ah, ahí hay otra. Vale, pues una y una última aquí. Hola, buenos días. Ante todo, darte las gracias por estar aquí y poder escucharte, que me apetecía mucho. Mi pregunta era, ¿el protocolo que se sigue hoy por hoy para la víctima, ¿usted cree que está funcionando? ¿Cómo? ¿El protocolo que tenemos hoy, las víctimas, cree que hoy en día justicia está funcionando ese protocolo o está obsoleto? No sabría decirte, no estoy tan en esa realidad. Yo solamente diría que todo es revisable, todo es criticable, todo se puede aromatizar de diferentes maneras. Estamos aquí para pensar juntos, yo no trato de convencer a nadie de nada.
estamos para aportar ideas y tratar de pensar juntos, y en ese sentido, bueno, pues los protocolos igual habría que revisarlos. Desde mi punto de vista, a veces humanizarlos un pelín más. Y una última pregunta, Chris. Hola, pues muchas gracias, también ha sido un placer escucharle. Bueno, yo nada, no sé si es una pregunta o una reflexión, pero sí que cuando ha dicho que cuando estudió psicopatología, a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Y no daba crédito porque a medida que iba avanzando la asignatura, pues yo tenía de todo, ¿no? Y al final me atreví a decirle al profesor, le dije, mira, es que todo lo que vas explicando ya llevamos tiempo y es que a mí me pasa todo. Y me dijo, no hay problema, es completamente normal que que tengas un poco de todo, ¿no? Me dijo, el problema sería que tuvieras mucho de algo, ¿no? Y sí que es verdad que al final me tranquilizó porque, bueno, di toda la asignatura y realmente, pues sí, todo lo que íbamos dando, pues me iba pasando, ¿no? Pero digo, bueno, al final es un poco de todo y no es mucho de algo, ¿no? Pero sí, pero... Mira, me das pie para hacer un último comentario en una frase que no me ha dado tiempo a decir, pero mirar la versión psicoterapéutica de la perspectiva del apego es la mentalización. La mentalización es la capacidad que tenemos de pensar acerca de nuestros propios pensamientos, de pensar acerca de nuestras propias emociones. Es entendernos a nosotros mismos y a los demás en términos de estados mentales, ¿no? Esa capacidad empática de saber entender al otro en ese sentido, ¿no? Mirar, termino ya, una frase, un ejemplo. Va una pareja y entra en una fiesta. Automáticamente un grupo de personas rodean a la mujer y la mujer empieza a hablar, porque tal, no sé qué, no sé cuántos. El hombre de esa pareja está en una esquina, observa. Recordad lo que os decía, la realidad no existe. Ocurren cosas, están ocurriendo cosas. La realidad es la interpretación que este hombre hace, ¿no? Y entonces tendría dos opciones, la A y la B. En la opción A diría, joder, pero esta tía, ¿pero de qué va? Si está coqueteando con todo el mundo, si parece que quiere ligar con todo el mundo. Cuando volvamos a casa se va a enterar. Opción A. La opción B es, joder, qué suerte tengo yo de estar con esta mujer tan popular, tan querida y tal. Qué suerte tengo de compartir su vida con ella. Ya veis, una interpretación, los hechos son los mismos, las interpretaciones, fijaros, sí son divergentes, pero lo más importante de esto es que cada interpretación moviliza emociones muy distintas. Entonces, esa capacidad de entender, de poder pensar acerca de nuestros propios pensamientos es fundamental. Es esa capacidad de distinguir que la realidad... Es la realidad externa es diferente a la realidad interna, aunque guarde relaciones con ellos. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que yo siento que pasa. Entonces, esto de la mentalización es como entrar en modo de, ¿no? Ahora mismo pues estamos a lo que estamos, pero cuando uno está en esa posibilidad de tranquilidad y relajación para hacer introspección, esto es lo que ocurre en un espacio terapéutico, pues entonces uno si se pone en modo de reflexión, podría corregir. Vemos que eso produciría experiencias correctoras que modificarían a su vez los modelos internos. Soy peligroso, podríamos estarnos hasta la noche hablando de estas cosas. Muchas gracias, Javier. Creo que tú te quedas. Vamos a dar paso a la mesa redonda y yo ya me voy con los cartelitos. Muchas gracias. 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 Hem de començar la segona part de la jornada. Hem vist l'aportació acadèmica que ens ha fet fins ara, ja passem a la part pràctica, amb una taula rodona en què hem pujat els membres, titulada la viabilitat de la justícia restaurativa en casos de violència sexual. Comptem amb el propi doctor Gómez, amb la Rosa Nolla, la Violeta Gràcia, l'Albert Rodríguez i l'Anna Torres, que l'Anna i l'Albert ens exposaran dos casos de violència sexual, un a l'àmbit de menors i l'altre en l'àmbit d'adults. La mecànica de la taula serà que començarà l'Anna amb el cas de menors, després d'exposar el cas plantejarà unes preguntes als i les expertes,
Una vegada respostes a aquestes qüestions, l'Albert exposarà el segon cas, també plantejarà unes preguntes als experts i després donarem 15 minuts de torn obert de preguntes als assistents. D'acord? Abans d'avançar, el doctor Gómez ja ha estat presentat per la Marta, ens faig 5 cèntims la Rosa Nolla, és professional experta en cercles restauratius i justícia restaurativa, responsable de la regió social Centre Fontsanta del Metro Sud, referent de gènere de les àrees bàsiques de salut de Metro Sud, membre de l'equip de la gestió de la queixa en centres residencials de Metro Sud, coordinadora d'un cercle de suport i responsabilitat en la fase pilot dut a terme en el 2013-2015 i membre de l'equip de suport de Cercles Catalunya del 2015 al 2021 i és la presidenta de l'associació Àngel Blau, entitat que treballa per a la prevenció de l'abús sexual infantil. La Violeta Gràcia, psicòloga de l'Associació d'Atenció de Dones Agredides, i l'Albert i l'Anna són tècniques del Departament de Justícia. Violeta García, perdó, tenia Gràcia aquí apuntat, perdona, Violeta. Ah, aquí també, doncs, bé, doncs. Doncs, endavant, Anna. Endavant. Vale, perfecte. Bueno, jo vinc a explicar un cas que vam portar des de la jurisdicció de menors. Aquest cas l'he titulat El joc de l'ampolla. Vale. Ens va arribar una denúncia per una agressió sexual a una menor de 16 anys. En aquest cas teníem a dos nois de 15 anys que es diuen, bueno, li hem canviat els noms, els direm Manel i Liam. La persona perjudicada era una nena també de 15 anys, que en aquest cas li direm Paula. Aquesta agressió passa a la casa del Manel, estan la mare del Manel també dins de la casa en diferents habitacions. Els nois eren amics, de fet el Manel i la Paula anaven al mateix institut, no a la mateixa classe, però sí que es coneixien i tenien relació, i amb el Liam tenien amics comuns, tot i que no anaven al mateix institut. Aquests fets passen perquè el Manel i el Liam estan dins de casa i decideixen trucar a la Paula. En aquest moment de trucar a la Paula li diuen que són un grup de gent que estan a la casa i Paula decideix anar-hi. Quan arriba es troba que només estan el Manel i el Liam. I tot i així, bueno, el que fan ells és fer-li una proposta per jugar al joc de l'ampolla, que és un joc, no sé si el conegueu, però per donar-se petons, no? Llavors la Paula decideix jugar al joc i bueno, comencen a jugar. Arriba una estona, bueno, passa una estona i la Paula s'agobia, es ratlla i decideix que ja no vol jugar més. I bueno, deixa, no, el lloc on està asseguda i passa a seure a sobre del llit. Els dos nois van amb ella i s'asseuen molt a prop i comencen a fer-li tocaments i a arrambar-se molt a la Paula. Paula en aquest moment està incòmoda, no sap què fer, no entén el que està passant i bueno, sí que arriba un moment que ella verbalitza que diu que com està la mare, bueno, que cridarà perquè la mare s'enteri i vingui, però els nois la convencen perquè no ho faci. Segueix la situació fins que arriba un moment en què la Paula rep una trucada de la seva mare perquè vagi cap a casa i és el moment que ella utilitza per poder marxar d'aquí. Els nois l'acompanyen i quan s'acomiaden d'ella, al cap de res, la Paula rep un àudio. En aquest àudio ells li diuen: "Tot ha estat una broma, això li fem a totes." Paula, bueno, li explica, ella diu que sí que li explica a una amiga el que ha passat, que aquesta amiga li diu: "Has de denunciar", però que ella en aquell moment no es veu capaç i no ho diu a ningú més. Fins que mesos més tard, els Mossos d'Esquadra van a l'institut i fan una xerrada sobre temes d'agressions. I és en aquest moment en què la Paula connecta amb la seva història, amb el que ha passat, es posa a plorar, es desmunta i li explica al tutor tota la situació.
el tutor truca als pares i a partir d'aquí els pares van a l'institut i decideixen posar la denúncia. Aquí tenim el Liam. Vale, llavors, el Liam, des que han passat els fets, no ha tornat a tenir contacte amb la Paula, perquè és el que no va al mateix institut, i el dia que nosaltres tenim una entrevista amb ells, bueno, en un primer moment intenta com minimitzar els fets, passar per sobre, sobretot quan els pares estan davant, sí que després quan ens quedem amb ella soles acaba aprofundint i acaba dient frases com aquestes, no? Quan ella va marxar, vam parlar amb el Manel, estaven penedits, però no li vam dir res per por. Entenc que es sentís utilitzada, nosaltres ens ho vam passar bé, però ella no. Vaig veure en la seva cara que estava incòmoda i ara penso que ens vam passar. En aquell moment no pensava. Vale. Aquí tenim el Manel. El Manel sí que ha parlat amb la Paula, perquè com tot això explota a l'institut, i és l'institut qui s'assabenta, parla també amb els pares del Manel. I els fan una proposta de poder fer un cercle restauratiu. Accepten. I llavors es fa un cercle restauratiu on participen el Manel, la Paula, les famílies i l'institut. El que ens transmet la família i el Manel és que el cercle restauratiu va anar molt bé, que va ser molt positiu i que fins i tot, no, la Paula i la seva família van acabar verbalitzant que amb això seria suficient i que no, si podien, treurien la denúncia. El procés, nosaltres pensem que el procés que ha fet el Manel, tot aquest, no, aquest cercle i aquest temps, no, on els pares s'han assabentat, li ha servit per agafar consciència, està molt avergonyit i està motivat per treballar temes personals. Els pares del Manel estan també molt afectats, estan desconcertats, no entenen com el seu fill ha pogut fer una cosa així i sí que han intentat, no, prendre mesures perquè això no torni a passar. Vale. Aquí tenim a la Paula. Nosaltres realitzem una entrevista amb la Paula i els seus pares. Quan parlem amb ella, ens transmet aquest desconcert, no? El fet de... Jo pensava que eren amics meus i no entenc com, no? Com em van poder fer una cosa així. Es va sentir utilitzada. Ella entén que els altres eren conscients que no estava a gust i que ella no volia i no van parar i no la van respectar. No es va veure capaç d'explicar-ho als seus pares. Ella deia que el que tenia era por perquè sentia culpable. I ens explica també que des de l'institut s'ha fet aquest cercle restauratiu, que ella també ho dona com bo, considera que es va sentir respectada i escoltada i que va veure el Manel penedit. Però tot i així, considera que des de justícia es podria intentar fer alguna cosa més. Llavors, ella planteja com a necessitats seves que, arran dels fets, va tenir que anar a un psicòleg. Sí que va demanar un psicòleg públic, però fins que no li van donar va fer unes visites a un psicòleg privat i demana que se li paguin aquestes sessions de psicòleg que havia fet. I, per altra banda, també considera que és molt important que els nois puguin reflexionar per adonar-se, no?, què ha passat per arribar a aquest punt i que això no torni a passar. Llavors, nosaltres el que plantegem és que puguin fer-se càrrec d'aquesta responsabilitat civil, no?, d'aquesta part econòmica, i, a part, fer-los una derivació a un servei que és el SA, que és el Servei d'Atenció als Homes de l'Ajuntament de Barcelona. Vale. Aquí tenim frases de la Paula, que diu: els meus pares també ho han passat malament, els ha desbordat la situació. Amb el Manel era molt amiga, em costa situar el que ha passat. No volia explicar-ho als pares perquè tenia por que s'enfadessin amb mi. Necessito veure els penedits i vaig sentir odi, ràbia cap a ells i amb mi em sentia culpable. Què vam fer nosaltres? Vam fer dues intervencions diferents, tenint en compte la situació de cada noi. Amb el Manel, el que vam recollir i el que ens transmet és que ja està tot parlat i que, per tant, no té sentit tornar a fer una trobada.
i recollíem el que ja s'havia parlat i s'havia fet des d'educació, però sí que ens demana el poder fer uns acords indirectes. Amb el LIAM, en canvi, com que no han tornat a parlar, sí que es proposa que puguin tenir un espai de diàleg i es fa una trobada. Vale? A part, en aquesta trobada també es pacten amb el LIAM el tema econòmic i la derivació al SAM. La trobada amb el LIAM permet també que la Paula i el LIAM es puguin escoltar i que la Paula pugui adonar-se'n realment del penediment o ella sí que el pugui sentir. I això ens comenta que l'ajuda a sentir-se millor. La Paula també diu que en aquesta trobada que ella necessita temps per poder perdonar, que, bueno, que no tanca la porta, que puguin tornar a tenir relació, puguin compartir espais comuns, però que necessita temps. I al final de la trobada també es crea un espai perquè les famílies puguin també parlar. En aquest espai, la mare del LIAM transmet també el sentir-se malament, no?, per tot el dany que ha provocat. Entén el dany que ha provocat tant a la Paula com a la seva família, i la mare de la Paula agraeix molt aquestes paraules i en aquell moment es donen una abraçada que pensem va ser molt reparadora. Vale. I com a conclusions, només he posat aquesta última frase que va dir la Paula, que és: la trobada amb ells m'ha ajudat, ara estic més tranquil·la. Aquest és el cas que exposo i ara, si us sembla, llanço les preguntes. Començaré amb la primera pregunta i ara ho faré en castellà perquè també el Javier, no?, pugui entendre-ho i pugui participar. ¿Vale? A vegades ens trobem en casos que des d'alguns servicis o professionals cuesta entender l'ofreciment de la justícia restaurativa a una víctima de casos de violència sexual. ¿Creéis que las prácticas restaurativas pueden ayudar a reparar el daño en este tipo de delitos? ¿Y en qué casos aconsejaríais o al revés no lo aconsejaríais? No sé qui vol contestar. Bueno, continúo en castellano, ¿no?, para así facilitar. Para mí no hay ninguna duda de que realmente en la situación que comentas, el tema de hacer un proceso restaurativo, sobre todo puede disculpabilizar a la Paula. Has comentado, ¿no?, ella el sentimiento de culpa. Hemos visto, ¿no?, que ella pues había ido al domicilio, había empezado el juego. Entonces estoy convencida de que son aspectos que están presentes y que le pesan un montón, ¿no? El hecho de poder, ¿no?, encontrar un espacio de diálogo, siempre que ellos lo reconozcan, obviamente, y ellos dos se puedan responsabilizar, puedan escuchar cómo se siente la Paula, cómo está, las consecuencias que ha sufrido por parte de las conductas abusivas, es una manera de darse cuenta que ella no es responsable ni culpable. Los únicos responsables son, creo que es el Manel y el Liam, ¿no? Entonces, sí que estoy convencida, ¿no?, también que puede ayudar a ese proceso, ¿no?, ella de empezar otra vez a poderse empoderar y poder, ¿no?, manejar estos sentimientos de rabia y odio que en un principio sí que aparecen. Pues yo seré un poquito aguafiestas. Sí, yo no puedo opinar por Paula, obviamente, porque no la conozco, y si ella dice que está más tranquila, me alegro mucho. También no sabemos qué habría pasado en caso de un proceso judicial, también sabemos toda la victimización secundaria que provoca un proceso judicial en las personas que sufren estos delitos, pero a mí me falta bastante información aquí, ¿vale? A mí me falta saber la motivación que tienen Lian y Manel. Y me falta saber por qué ellos no han pedido perdón antes, si estaban arrepentidos. Me falta saber por qué, si sabían que se habían pasado, el mensaje dice: no te enfades, era una broma. Me falta saber qué pasa con esas todas a las que también le hacen lo mismo. Y me falta saber
si el centro hace alguna investigación en ese sentido. Porque sabemos que estos delitos no son privados. Es decir, no sabemos si estos chicos lo han hecho otras veces, si no, pero sí sabemos que no suelen hacerlo una vez y a una persona sola. Entonces me falta también esta información, ¿no?, de qué pasa con esas todas. Me falta saber cómo han expresado ante ella ese arrepentimiento. Porque lo que yo leo, comento, ¿vale? Yo trabajo en una asociación que atendemos a personas que han sufrido delitos contra la libertad sexual y las atendemos a lo largo de toda la vida. Es decir, yo he visto muchas Paulas, ¿sí? Y a mí me falta saber si ella ha podido expresar realmente esa rabia. Si se ha dado espacio a una expresión real. Porque en lo que Manel dice, yo sí veo una culpabilización. Es decir, ella no dijo que no claramente. Bueno, ella amenazó con gritar, ella dijo que estaba incómoda, ella aprovechó una llamada para poder, es decir, dijo de muchas maneras. Entonces no sé hasta qué punto, y me interesa saber en estos círculos restaurativos hasta qué punto se da espacio a la rabia que tiene ella, se hace las preguntas que comentaba Javier, ¿no? Me parecen súper interesantes, ¿no? Más allá de decir, oye, disculpa, ¿por qué he hecho yo esto? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué he engañado a Paula? ¿Por qué la han engañado? ¿Por qué la he embrollado con mi colega? ¿No? ¿Qué relación tengo yo con mi colega? ¿Quién manda aquí de los dos? ¿Y quién está siguiendo al otro? ¿De quién ha sido la idea? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Porque las Paulas del mundo lo que queremos es entender. Y una disculpa sí sé que no repara del todo, ¿no? Entonces... Bueno, me falta esa información, ¿no? De si se ha dado espacio a la rabia, de si se ha habido un cortafuego, ¿vale? A esas palabras de Manel, no dijo que no claramente, o si le han llegado a ella. Porque evidentemente, como decía Rosa, que hay mucha culpa, ¿no? Por haber ido, también, bueno, se había enrollado antes con Manel, ¿verdad? El juego de la botella, en esta edad adolescente habrá mucho miedo también de la reacción de mis padres, de que me castiguen, de que me corten la libertad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se ha dado espacio a todo esto? Es la información que a mí me falta un poco. Puntualizo un segundo. Doy por hecho de que el espacio este de diálogo restaurativo es en paralelo a todo el proceso ese, ¿no?, de trabajar tanto con la Paula y de trabajar con Manel y Liam para que realmente ella pueda expresar todo lo que siente, ellos puedan no solamente el perdón, porque eso para mí es lo de menos, ¿no?, sino realmente poder responder a todas aquellas cuestiones que Paula quiera comentar y sobre todo escuchar, ¿no?, cómo ella está. Me refiero que no es únicamente, ¿sabes?, el tema de el encuentro ese, es, obviamente. Vale, Valera. Sí. Otra cosa que me parece súper interesante es el tema de que ella pida tiempo para perdonar, ¿no? Y aquí sí quería hacer una reflexión, que es esta presión social que hay para el perdón, ¿vale? Muchas veces las personas que sufren estos delitos se ven muy presionadas, porque claro, el no perdonar significa que hay un conflicto y significa que los demás y las demás tienen que tomar partido. Y eso es incómodo para la sociedad. Y estas personas lo saben y sobre ellas recae el peso de la armonía social, en este caso en el instituto, porque claro, tampoco envidio el papel del instituto, que también es responsable del agresor en este caso, ¿no? Y como decía la maravillosa Judith Herman, la neutralidad no existe, ¿no? Lo que pasa es que para ponerse de parte de la víctima hay que hacer muchas cosas y para ponerse de parte del agresor basta con no hacer nada. Entonces, las víctimas saben que para poder ponerse de su lado
las demás personas van a tener que pagar un precio alto, con lo cual es mucho más cómodo perdonar, es mucho más cómodo decir, vale, como dice, ¿no?, en el escrito que nos pasa este, de que me he leído muy atentamente, Paula dice que quiere empezar de cero, ¿vale? A mí aquí, como terapeuta, me hace pip, 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 pip y se me enciende una alarmita, ¿sí? ¿Qué significa empezar de cero? Perdonar se alía con el evitar. Si yo perdono, aquí no ha pasado nada, aquí paz y después gloria. Yo puedo hacer que esto no ha pasado, empezar de cero y seguir adelante. Entonces ahí sí a mí se me enciende una alarmita. Las Paulas que he conocido muestran aquí sí un dolor por aquella Paula adolescente que no tenía aún las herramientas o la autonomía vital necesaria para decir, pues me cago en vosotros y nos perdono. Y bueno, sí, acepto este acuerdo. O incluso en el caso de esta Paula, ¿no?, que parece que ella dice que está más tranquila. Bueno, vale, gracias, bien. Mejor esto a lo mejor que un juicio, ¿no? Pero es difícil el perdonar. Y a mí que ella pida tiempo para perdonar, me da incluso como, ay, ¿no?, ¿Qué presión puede estar también sintiendo ella, ¿no?, que se pone esa meta? También creo que tiene que ser muy claro que no tiene por qué perdonar para que el círculo, o sea, el objetivo no tiene que ser aquí ser súper amigos y volver a tener relación. El objetivo creo que tiene que ser repararla a ella. Y me parece muy importante ponerla a ella en el centro porque es ella la que ha sufrido el daño. No es un desacuerdo entre iguales. Me parece interesantísimo todo lo que estáis diciendo. Permitidme que haga comentarios un poco como al margen, ¿no?, de vuestro trabajo, que es muy fecundo y es muy importante y es muy difícil. Pero yo diría que centraría la cuestión en el crecimiento postraumático. Por ejemplo, ¿os podéis imaginar qué pasos, si no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido, es decir, la agresión, qué pasos hubiese dado Paula para incorporar en su biografía cuestiones que tengan que ver con su erotismo, ¿no? ¿Qué sería lo del barquito? Parece que estamos intentando flotar el barco, claro que es importante, pero ¿cuál hubiese sido el recorrido en el que Paula tenía suficiente autonomía personal o iba camino de para tomar decisiones desde su autonomía? Yo siento esto, ¿no? La culpa es transgredir una norma. ¿Qué norma ha transgredido Paula? Si en realidad lo que quería era incorporar en su vida, con todas las dudas, con el juego a la botella, no sé qué, pero la motivación de Paula era incorporar en su vida cuestiones con valor erótico, a su ritmo, y se ha encontrado con unos desaprensivos que han interrumpido eso. Los padres podían imaginarse a su hija. Claro, hacemos con nuestros hijos, hacemos todo lo posible para que se proyecten en el futuro, en casi todos los ámbitos, menos en el sexual. O sea, mi hija, que no tiene relaciones sexuales, jo, cómo me gustaría que diese estos pasos. Yo tendría que darle recursos para que dijese sí, sí, sí es sí, no es no, para decir hasta dónde, autónoma en ese sentido. Ojalá el crecimiento postraumático consiga que Paula, cuando dice, hombre, empezar de cero no, recuperar el camino, que alguien lo interrumpió. Yo, a los institutos, he trabajado muchos años en educación sexual, soy hipercrítico. ¿Qué hace el instituto? Educación sexual. Clases de anatomía, fisiología, salud, sexo seguro, técnicas de no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué ha hecho para poder verbalizar, para transmitir estos valores? Que es que el erotismo, eso que tenéis en la cabeza, es muy importante. Y tenéis que ir a por ello. Y tenéis que ir incorporándolo. Pero no a cualquier precio, con las reglas del juego. A mí eso me parece interesante. Yo les daría caña para restaurar, para hacer justicia restaurativa. Habrá que llamar a la puerta del instituto. Bueno, ¿qué hacéis? Porque lo demás tienes razón. Queda en un litigio entre no sé qué, estos piden perdón, la otra perdona, no sé qué, no sé cuántos, aquí no ha pasado nada, ¿no? El centro tiene responsabilidad. ¿Qué tipo de educación sexual? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y a la familia lo mismo. Bueno, no quiero ser malo, ¿no? Pero pensando, ¿qué has hecho tú
para dar elementos a tu hija para empoderarla en este sentido. Yo reconozco que esto es una necesidad, no tengo por qué sentirme culpable porque yo jugaba con estos chicos, porque quería cosas de estos chicos. No sé hasta qué punto la moral, el contexto me lo permitía claramente, por eso siento culpa, porque creo que estoy haciendo algo mal. No, pero no estás haciendo nada mal, estás intentando incorporar esto en tu vida. ¿Qué ha hecho la familia? La familia, claro, si va en un proceso... Claro, los encuentros son siempre muy, muy reparadores, ¿no? Y los padres se sentían pues como a gustito, qué bien, mira aquí, parece que tal, esto reconoce y tal, bueno, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero yo centraría, no quiero, ya veis que hablo hasta debajo del agua, pero yo centraría más la cuestión como... como aportación, como añadido, digamos, el foco desde el crecimiento postraumático. Es posible que esto sea una oportunidad para Paula y sea una oportunidad también para los dos chicos. Perfecto, gracias. Me quedo con esto. Violeta, habría muchas preguntas, pero es que a contestar, ¿eh? Pero no hay tiempo, me están diciendo, tenía cuatro preguntas, solo te queda una, o sea que vamos fatal. Es súper interesante el debate, creo que, ¿no? El tema de qué hace educación, qué hacemos la sociedad, las familias, ¿no? O sea, es que es un temazo, ¿no? Que da para mucho. Si os parece, después hablamos, pero sí que un poco lo que decía Rosa, ¿no? Que cuando hablamos de hacer un encuentro no es solo pedir disculpas, ni mucho menos, y que lo importante no es que el otro los acepte, ¿no? Que están en todo su derecho, por supuesto, a decir no quiero aceptarlo y no te perdono, o sea, solo faltaría, ¿no? Puntualizando esto, ¿vale? Si os parece, voy a la segunda y última pregunta, que es... No sé cuál hacer, como tengo tres. Haré por orden porque me cuesta elegir. En el caso aportado, se actuó desde educación, realizando el círculo en el instituto y desde justicia, haciendo el encuentro entre las partes. ¿Qué pros y contras veis de la utilización de las diferentes prácticas restaurativas? El hecho de que, ¿no? De que sea, pues eso, ¿no? En un instituto, el contexto, el tiempo, ¿no? Que supone, cuando se hace en el instituto se hace muy seguido de cuando se enteran. Justicia, siempre vamos un poquito más lentos, ¿no? Y se hace un poquito más tarde. Bueno, no sé. ¿Qué pensáis de que se haga un círculo, ¿no? Que significa que participa mucha gente, ¿no? O un encuentro que participan pocos, ¿no? Como esto también puede ayudar a los chicos o a las víctimas, ¿no? A sentirse más cómodos. Son muchas preguntas, pero un poco lo que consideréis. Muy rápido, a mí me parece fantástico lo que hacéis. Me parece que son muy necesarios la experiencia restaurativa, los encuentros. Me parece muy. Lo que pasa es que eso no puede quedar en una especie de cápsula. Hemos hecho estos encuentros con los actores, con unos con otros. Debería expandirse. Entonces, creo que es importante abrir oportunidades. Abrir oportunidades siempre reservando la intimidad de los implicados. Abrir oportunidades para que el centro se plantee. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Que ya somos mayorcitos en educación, ¿no? Que igual tendríamos que revisar lo que hacemos en educación sexual, ¿no? Lo mismo con las familias, bueno, pues sería realmente interesante un poco la línea que decía y así. Pero a mí los encuentros me parece, porque hay algo que es fundamental, que es la verbalización. Estas cosas hay que verbalizarlas y con mucho cuidado, y hay que expandirlas con todas las cautelas del mundo para que trascienda de los actores concretos, tanto familia como ellos, como Paula, como... Sí, a mí el instituto, de nuevo, recordando pues, otros testimonios de otras personas donde se han dado también encuentros en institutos, el instituto al fin y al cabo es una institución que vela por el alumnado, pero desde el punto de vista del alumnado es una institución con mucho poder. Claro, porque están ahí para algo, no por gusto, ¿no? Entonces, ahí está Paula, con las personas que la han agredido, que si no tenían poder sobre ella antes, justamente eso es lo que hacen las agresiones y para eso sirven también, ¿no? En este momento ya tienen más poder que ella, que para eso imagino que puede ser útil la restauración para poder revertir ese equilibrio. Están los padres, que también tienen equilibrio sobre ella, equilibrio poder, los de ella, porque son sus padres y la pueden castigar. Querer más, querer menos, aprobar más o menos, y los padres de los otros que también como adultos tienen poder sobre ella.
Entonces, a mí yo apostaría más por un espacio que fuera un espacio de él, un espacio, pues, por ejemplo, asociativo, o un espacio donde ella haga la terapia, es decir, que sea en su casa, para que ella se sienta cómoda y segura de verdad. Y luego con eso, el tema de la otra parte de la pregunta, que era que qué nos parecía el diálogo entre las partes, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo, o sea, cuando las partes no son iguales, no puede haber un diálogo libre entre las partes, tiene que estar muy guiado para que esta persona pueda estar aquí, porque si no, ese diálogo todo el tiempo va a dejarla más abajo todavía. Rosa, no sé si vols afegir alguna cosa. Estoy de acuerdo en cuanto que el espacio para hacer la, para encontrar la restauración, este espacio restaurativo, sí que creo que tendría que ser, ¿no?, más un espacio más neutro, porque, bueno, un poco lo que decía, ¿no?, la compañera. En cuanto que la presencia del instituto, estoy totalmente de acuerdo, creo que tienen que estar, porque entre otros motivos ha sido donde la Paula lo ha significado. A partir de la charla, ella significa que ha sufrido un abuso. Va al tutor, entiendo que el tutor es un referente donde también tiene plena confianza para poderle expresar, y es a partir de ahí que comunican a la familia y tal. La participación del instituto, estoy totalmente de acuerdo. Hacerlo en el instituto me genera dudas también. Siempre le preguntaría a ella y a partir de ahí lo valoraría conjuntamente. La pregunta iba más en el sentido de... ¿no? Cuando se hace un círculo, ¿no?, pues implica más gente, ¿no?, y entonces a lo mejor cuesta más o no, ¿no? O también tiene cosas positivas, ¿no?, porque me llevo más cosas de los demás también, ¿no? Me pueden decir cosas interesantes y que me pueden ayudar, pero a veces también me puede cortar, ¿no? Me puede costar más explicar cosas, ¿no?, o que se digan cosas y a lo mejor no me sienta cómoda. No tanto del espacio, que entonces digo, bueno, pues lo hemos hecho muy mal, porque lo hemos hecho en justicia y en educación, o sea, imagínate, pero sí más en el contexto, ¿no?, de lo que significa que haya más gente o menos, ¿no?, y cómo puede ayudar o no ayudar, ¿no? Permite un par de frases nada más. Es que me he acordado que nosotros hicimos un programa de educación sexual para el gobierno vasco, el WIMBAR, se llamaba... Y tuvimos centros en 9 centros piloto. En uno de ellos, que eran del progres, de que se motivados para hacerlo y tal, ocurrió algo muy parecido al caso de Paula, ¿no? Y entonces aquí lo que se hizo fue, mira, esto de las agresiones sexuales es tan importante, es tan grave y está tan cerca que ha ocurrido en nuestro propio centro. Y aquello se convirtió en una oportunidad para el centro, porque se empezaron a hacer debates en todas las aulas, analizando esto, analizando la agresión. Y quizá dándole menos importancia a lo sexual, porque es la violentación de una persona a hacer algo que no desea hacer, ¿no? Y fue muy interesante. Aquello sí que fue restaurativo, porque fue todo el centro. Como a los agresores se les aplicaron las medidas, se les expulsó durante un tiempo de una manera bastante constructiva, se les obligó a hacer no sé qué tipo de trabajos, no sé qué historias y tal y cual, y volvieron, ¿no? Pero la experiencia en el centro, de todo el centro implicado con algo que había ocurrido en el propio centro, me parecía que era interesante y que trascendió el hecho concreto. Se protegió absolutamente a la víctima, no así a los agresores. ¿Para mí? Bueno, pues primer de tot, gràcies, Anna, i el que ho ha portat, i a més, perquè això m'abre a mi i diu, uah, ara jo ho veig. Així que, bueno, molt bon dia. Jo vinc a presentar-vos un cas que passa en la jurisdicció ordinària, això quiere decir la jurisdicció d'adultos, no? I és també un abús sexual, i està qualificat com un abús sexual a menor de 13 anys. I ara passo al castellano. Al català. Bueno, és igual. Ja veureu que vaig canviar de castellà a català perquè m'expresso així. Val. És el... Ahí està. Ahí està. Val.
Aquí parla de la denúncia, no? És una agressió sexual d'ella a una menor de 13 anys, realitzada dintre de l'espai familiar. Sí? Arriba una sol·licitud a instàncies del lletrat, de la persona investigada. És un jove, no més gran de 25 anys. Es troba en una situació de presó preventiva a l'espera de judici, és a dir, que això suposa dintre de la nostra intervenció que ha de ser en unos tiempos también judiciales, perquè el senyor letrado tiene unos intereses también en aquest procés restauratiu, que haurem com a programa de situar en el seu lloc i moment. Val? Però té una dificultat, és cert. No? Estamos hablando de situacions prèvies a sentències que abans tu comentaves. Esta és presentencial. Aleshores, ens explica aquest lletrat que les relacions familiars que es mantenen després dels fets respecte a l'investigat és que ell fa un reconeixement d'aquests fets. Ens explica també la intervenció que realitzà altres companys del departament, l'equip d'assessorament tècnic penal, que havia fet una intervenció directament amb la víctima, amb la menor i la família, i que la víctima i la seva família no estan personades com a tal en el procediment judicial, és a dir, no tenen una representació legal com per fer valer davant del tribunal les seves o oposar-se a el que pugui dir el lletrat de la defensa. I que realment, un cop reconeguts els fets, aquesta família, la família de la noia, sí que vol participar en un procés de diàleg. I això li expliquen directament en el lletrat, no? I aquesta és d'alguna forma el que fa. Creo que no me he olvidado, ¿no? No. Ah, bueno, sí. Que és el tema de la coordinació amb els tècnics del centre penitenciari. És a dir, el fet de tenir una persona que ha fet aquesta agressió, un comportament, i ha fet aquesta agressió, i està dintre d'un centre penitenciari, clar, ell no va a dormir a casa, ell no puede salir cuando le dé la gana, i aleshores haurem de pensar que si nosaltres intervenim, com queda ell també després d'esta removida que anem a fer, perquè no és fàcil assumir que eres un agressor, no? Perquè aquest és el títol, que soy un agressor sexual i que tengo que convivir també en un centre penitenciari on hi ha unes normes, on hi ha una subcultura en donde aquest tipus de comportaments també tenen una repercussió. Així que també va ser interessant poder-se coordinar amb el centre penitenciari. Aquestes van ser les primeres accions i després volia explicar-vos que aquest delicte passa en el context familiar. Tots conviuen al mateix domicili des de fa més de 2 anys, ¿vale? Quan passen els fets. La relació familiar que mantenen amb aquest jove agressor o que va agredir prové de la línia materna, és a dir, és fill d'una familiar de la mare. Sí? El jove, a més, té un germà que no conviu en aquest mateix domicili i que continua mantenint contacte amb ell, i és qui va a veure'l al centre penitenciari i qui el manté doncs, vinculat també amb la seva família. Sí? La seva família és de fora d'Espanya. I des del dia dels fets no han tingut cap altre tipus de contacte, amb el qual s'ha generat també tota una sèrie d'informacions que ha de córrer per altres canals més informals, sí? I que hi ha coses que són difícils de parlar, que són complicades i que són incòmodes de parlar. Val? Des del dia dels fets no han tingut cap contacte ni informació alguna d'un dels altres. Amb les víctimes van contactar amb carta i posteriorment amb telèfon, les convidem a mantenir una primera entrevista informativa a la Ciutat de la Justícia. Informats de la trucada, només assisteixen el pare i la mare de la noia, i expressiva, o sigui, de forma taxativa, ens neguen la possibilitat de conèixer, d'intervenir ni de fer cap tipus d'entrevista amb la seva filla. Sí? La seva filla ens expliquen que ja ha passat un procés de desestabilització quan van passar els fets, que ara ha reprès la seva vida dins de l'institut, té un bon vincle amb el tutor-tutora i al mateix temps també ha continuat o ha fet una mica de teràpia. Val? I aleshores, davant d'aquesta negativa, no treballarem, i això és també una de les possibles casos, no, d'intervenció en agressió sexual, que és no directament amb la víctima que ha patit l'agressió, sinó també amb les víctimes indirectes, que són l'àmbit familiar, que també ha patit el dany, no, que s'ha produït per aquest comportament. A destacar també que en aquesta primera entrevista entre pare i mare hi ha dues posicions totalment diferents. El pare està en un moment de ràbia,
venjança, de no me lo quiero ni encontrar, no vull saber res d'ell, però respectaré la decisió que prengui la meva dona i aleshores serà ella la que pugui anar a les entrevistes, participar i jo estaré informat. Pactem també, no?, quin tipus d'informació és el que no... O sigui, intentem que la dona, tots els passos que doni, tingui com a mínim la validesa o el coneixement del seu marit, sí? I també ens expliquen que, clar, qualsevol tipus d'aquest tipus d'entrevista, pues, la seva filla també sabe. ¿Dónde va? Pues vamos a ver al mediador, no? A la ciutat de la justícia. Però és important també destacar aquestes dues posicions quan a vegades les trobem a l'hora d'intervenir. No tothom està en el mateix moment ni amb la mateixa predisposició i possiblement les seves necessitats estan endreçades, ordenades d'una altra forma. A les properes sessions amb la mare, tant la situació que viu a la parella, és a dir, que parlem, no?, de esto que està suposant d'atenció dintre de la parella, respecte al procés de mediació, i així com la no participació del menor, no?, són temes que anem tenint en compte cada una de les entrevistes que fem per avaluar i anar avançant en el que podria ser el procés restauratiu. Aspectes importants de la mare que té en compte per participar en el programa de justícia restaurativa. Primer de tot, el fet de no produir-se una penetració. Va? Això deixa molt clar. En cas de que hi hagués hagut una penetració, jo i el meu marit ja no estaven aquí. Segon, la situació de normalització de la seva filla. És a dir, el que han rebut com a informació sobre l'afectació, no? Jo ara he vist més afectacions que possiblement però... Ui, cuidado. Esto se va. La fumiera. Val, no, la idea... Gràcies. Gràcies. És un poco el nervio, el ímpetu que a veces cojo con... Però intentaré... Val, aquesta normalització de la filla, tant també a l'escola com en l'àmbit familiar. No? Jo no puc investigar molt sobre si se habla o no se habla de sexo ahora en casa, de afectivitat o no. Sí? Esos son temas que després de passar també per una experiència com aquesta nos retraemos com dir, esto es un tema difícil, necesitaremos a alguien que nos acompañe para volver a sentir la brisa en esa navegación. ¿Sí? Y yo me quedo con esa visión que me ha parecido estupenda. I després, la tercera de la relació és la vinculació afectiva de la mare amb la mare del jove agressor. Val? De fet, no els hi han explicat a la família externa i a la família d'ell, no els hi estan explicant res del que ha passat aquí. I volen mantenir aquest secret, volen mantenir això en aquest procés i en aquest moment com un secret, sin que repercuteixi en la família de l'agressor. Vale? Vale. I després també participem perquè no hi ha una oposició directament i ferma des del marit i tampoc des de la noia, val? Que sí que vol saber com està i com ha impactat també aquesta situació que va passar a casa en la persona agressora. Vale. Després amb l'investigat, com ens hem apropat. Aquestes entrevistes amb ell les realitzem dins del centre penitenciari, ell no pode salir en una situació de preventiu. A la primera entrevista acudeix també informada la referent del centre penitenciari, és a dir, perquè ens coneguem, perquè sabem de què vam parlar allí, tot i que això, no, des de l'àmbit restauratiu, podria, bueno, què passa amb el tema de la confidencialitat, no? Aquesta confidencialitat que nosaltres posem i exposem a l'hora. Però és cert que en aquella entrevista no anàvem a entrar directament a lo que ha ocurrido, sí, als fets, sinó amb la idea d'explicar-li també al professional com treballarem nosaltres i que estigui pendent de cada una de les entrevistes, pues, del noi, perquè pugui, doncs, recolzar-lo o no, o que, bueno, la removida. No? A la primera entrevista d'ella es realitza una sana de vis-a-vis familiar, a vegades és difícil també en els centres penitenciaris aquest espai un poc més humà per poder treballar altres aspectes, no? I salir de la etiqueta d'agressor delinqüente, ¿sí? Y entonces trobar també un espai en donde uno no entre, por lo menos desde yo no iba a decir vergüenza, pero no es vergüenza, es como de una fragilidad tal que digo, bueno, por lo menos no vayas de rodillas, ¿no? Levántate porque es cierto que has hecho un comportamiento que ha impactado, pero no necesariamente eres una mala persona. I amb aquesta informació acordem que les entrevistes que realitzem amb ell les informarem prèviament a la persona també referent per poder-la acompanyar i donar-li suport posterior. Són aspectes importants de la seva participació, és poder donar per què ell decideix participar, per poder donar explicacions del seu comportament,
sobretot després de ser descoberts per la mare en el dia del fet, vale? És a dir, estaven a casa i és la mare qui descobreix i ell, des de la vergonya, l'únic que fa és aixecar-se pantalons i calçotets i marxar corrents. Vale? I no hi ha més explicacions. Tot el que més viene per l'explicació de la hija, per el treball que feien a l'equip d'assessorament tècnic penal i demás. Ell va sortir corrents del domicili i no va tornar a aquest domicili ni a contactar mai més amb ells. Des de la seva detenció, està en el centre penitenciari, la detenció és immediata, és posteriori, sí? I hi ha una important preocupació per l'estat de la menor. És a dir, hi ha una intenció de saber com està, si esto es l'ha afectat mucho, vull dir que hi ha una preocupació per qual ha sido l'impacte amb la menor de la seva actuació. I a més fa un reconeixement també totalment dels fets, no? I sent un fort malestar personal per l'impacte del seu comportament que hagi tingut també a la família. És a dir, també està preocupat per la mare, que per ell són com els tiets. I vol demanar-los disculpes, vol donar-los aquesta explicació personal i, bueno, pues, accedeix. El procés, vaig bé de temps? Un minut per a mi. El procés restauratiu es divideix en dues trobades. Un treball de trobada directament amb la mare, perquè era la primera que va accedir i de més, i un segon, tres mesos després d'acabar aquest procés amb la mare, que és el pare directament qui fa una trucada al servei i diu: jo ara necessito poder participar perquè vull entrar al centre penitenciari a veure't. Vale? Vale. Al disposar de la voluntat només de dues persones, l'investigat i la mare del menor, dissenyem una intervenció de trobada conjunta que realitzarem també en el centre penitenciari. I avisem el centre penitenciari perquè ens preparin també un vis-a-vis familiar. Per tant, cal una coordinació amb aquest centre per facilitar també l'accesso, el que les víctimes no passen per altres molts sitios, no? A l'hora de poder accedir a un espai de vis-a-vis. Però tot i així es pot fer aquesta coordinació. Bueno, la trobada la van preparar en sessions individuals prèvies amb la mare, no? Què havia d'ocorrir, què coses no íbamos a acceptar que ocurrieran allí, què ocorriria si la tensió se sube, no... Bueno, sí que fem tota una preparació per aquesta trobada, on havíem establert quin contacte previ i posterior a la trobada es voldria permetre, abrazamos, no abrazamos, besamos, no besamos, damos manos, hasta luego. ¿Sí? Aspectes o situacions que no serien acceptables. La conversa va passar a parlar del passat, aclarir comportaments i situacions prèvies als fets i, amb posterioritat, també dels mateixos. Del present, quines estaven les conseqüències, la mare va explicar-li, també, sí? Va poder-li explicar què havien fet, què no havien fet, com estava, demás. I també quina era la seva estratègia de no explicar-li a l'altra família, i això li va també verbalitzar amb ell. No li explicarem res ara, en aquests moments, a la teva mare. La família d'aquí, la família d'allà, així també com del futur. Això també van parlar i van pensar en les relacions. Què passarà després si tu sales del centro penitenciario? ¿Cómo volvemos a establecer relación familiar o no? ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿No? Bueno, d'això també van poder parlar i van doncs arribar també als seus pactes. I ja està. I després una segona trobada, deia, amb el pare, que són tres mesos més tard a la primera trobada, i abans de la celebració del judici, també tot això, el pare de la menor demana poder participar en una trobada amb l'investigat. De la mateixa manera que hem realitzat la preparació amb la mare, ho fem amb el pare, amb altres necessitats, i també amb l'investigat. La relació entre els dos homes és un altre tipus de relació. Els aspectes importants del pare té a veure per participar en el procés de justícia restaurativa és saber per què del seu comportament posterior al dia dels fets, per què se marxó corriendo i fuig de casa i no parla en aquell moment amb mi. El considerava un fill i havíem viscut moltes situacions de molta familiaritat i confiança i això es sentia totalment traït i això era aquesta ràbia que inicialment també comenta que vivia. I ara què faig jo amb tot això, a més a més? O sigui, què hago i com ho puedo resituar-lo, esto? I quiero fer-ho amb ell. I sobretot també vull parlar del futur de la meva filla. Este efecto, com no quiero que juegues cierto tipo de cosas, ¿no? Para que ella se revictimice y posar-se en allà. Vale. El futur de la meva filla i un compromís respecte i de distància. Vale.
primeras actuacions, el procés restauratiu, que està aquí explicat, hagués estat millor, i les conclusions. No? Les conclusions són la possibilitat, no?, de les pràctiques restauratives o d'un procés restauratiu de poder participar a altres persones que també són víctimes, que no estan en el procediment judicial significades com a tal, però que tenen mucho que hacer a la hora d'aquesta restauració o reparació, no?, de vincles, i que també han estat danyades. És a dir, una de les coses que nosaltres treballem és qui ha rebut el dany. Aleshores, no només l'ha rebut la víctima directa, sinó també l'entorn familiar. La possibilitat de parlar del futur de les relacions, és a dir, també, inclús en postsentència, els centres penitenciaris, o en aquest país per ara, no, no tenim una prisió, com se llama tècnicament, per a sempre. ¿Vale? És a dir, sempre hi ha una possibilitat, i les víctimes pensen en això: què ocorrerà el dia que salga del centre penitenciari? Com volvem a urbanitzar-nos? I ell ha reflexionat, no ha reflexionat, etc. No? Tot i que ara, amb la llei de la víctima, tenen la possibilitat de ser informats de tots aquests passos i processos que hi ha dintre del centre penitenciari. Pues parlar després dels fets. I la possibilitat de facilitar la reparació d'aquestes relacions familiars, és a dir, que puguin parlar què vamos a hacer, la vida continua. Sí? I, bueno, aquest cas va donar una mica per això. I ja està. Entonces, no sé si tengo preguntes. Sí? Hago preguntes, eh? Alguien me va a tener que ayudar porque me he olvidado las preguntas en casa. Lo siento, realmente. Entonces, yo creo que vamos a enviar las preguntas. Ya una primera pregunta. Val, una de las primeras cosas que nos pasaba, ¿no?, también con este debate y demás, es la afectación sobre la sexualidad de las víctimas. ¿Es pot diferenciar quan han patit només un abús puntual o una agressió possiblement que podríem parlar de puntual o quan se hacen en un largo contexto? No sé si... perquè he vist una cara i com... vaya pregunta más rara. Sí? A la víctima. Gracias. Creo que estás hablando de la diferencia entre un trauma simple y un trauma complejo, ¿no? Entre algo que pasa un día y algo que se extiende a través del tiempo, sí. Como suele ser el abuso en la infancia, pues hay diferencias en el sentido de que uno es una cosa que impacta en una personalidad y otra cosa es una violencia continuada en el tiempo que configura parte del modo de funcionamiento, pero hay también otros factores que median en el impacto, sobre todo el grado de confianza, es decir, el nivel de traición que la persona agresora ha llevado a cabo, es decir, cuanto más cercana sea la persona, cuanto más adopte el semblante del amor, ¿no?, quien abusa de nosotras, más daño nos va a hacer. Y más confundidas vamos a estar también, porque no vamos a pensar que nos están haciendo daño, sino que vamos a pensar que lo que están haciendo es un acto de amor, cuando es un acto de violencia descarnada, además, ¿no? En el caso de una disparidad de conocimientos, de edad, una asimetría tan grande de poder, estamos siendo aún más utilizadas, ¿no? Y también afecta la reacción del entorno. Es decir, la respuesta de quién tiene que cuidarme y quién va a reaccionar a esto es la diferencia principal en la recuperación. ¿Hasta qué punto puedo yo confiar en el mundo, ¿no? Como antes decía Javier, la resiliencia y el crecimiento postraumático depende mucho de que yo sienta que soy alguien valiosa, de que yo sienta que no me lo merecía y que no hice nada para merecerlo, y que sienta que quien tenía que cuidarme me cuida y está conmigo, ¿no? Sin ambagues y sin medias tintas. Eso es lo principal en nuestra experiencia de recuperación. Voldria fer una pregunta, Albert, en relació a la menor. Vosaltres vau... com us va arribar la informació de que ella, doncs, havia més o menys normalitzat la seva vida?
Teníeu informació de l'escola, teníeu informació, perquè sí que he vist que hi ha seguiment de la psicòloga, però és una psicòloga de l'escola, de l'àmbit escolar. Per tant, clar, em genera, en aquest cas em generava dubtes perquè em semblava que el tema de la mediació era més per donar d'entrada, per això ho comento, per donar resposta a les necessitats principalment de la mare, perquè és família. Entenc que també és una persona doncs, amb una visió potser molt parcial del que és no? la sexualitat, perquè ho associa amb la penetració, per tant també em genera dubtes. I clar, la menor, què fem la menor? La menor anirà a una trobada amb tota la família sense ella saber o sense conèixer exactament com ella ho viu, com ella està? Hi ha algun professional que pot fer aquest tipus d'acompanyament? Entens? Sí. Entenc. Mira, les decisions sobre la víctima realment les van prendre amb les entrevistes amb els pares? Amb els pares, principalment, que és el que ens expliquen. Vull dir que jo podria fer una coordinació amb algú si em deixessin l'entrada, no? telèfons i a més. I després l'altre també va ser l'equip d'assessorament tècnic penal. Vull dir, l'informe de l'equip d'assessorament tècnic penal i la coordinació amb els tècnics de poder parlar, escolta, com veieu, com es... Doncs són els elements que ens van decidir a continuar en aquest procés, deixant també i respectant el que la víctima no entraria. És a dir, si ara m'ho preguntessis, pues, estaria interessant poder trobar aquella noia, saber com ha integrat aquesta experiència i poder-li donar possiblement un espai de reflexió, possiblement en una associació o possiblement allà on sigui, per poder-li tornar a obrir un espai que podria ser restauratiu ara, després dels anys. En aquell moment treballem amb això, amb aquesta informació. Sí. I la mare ens explica no? de la davallada també de notes, de tal, després es diu que ara en aquest moment, però una mica també després del que deia el professor, no? és en situacions, no? si se volverà nuevamente a dar un impacto, pues no ho sabem. No, eso no lo podremos saber si ella nos vincula a alguna associació, si nos vincula doncs, a un terapeuta o fa el seu treball. No. Sí? Sí, sí. No sé si... sí, sí, queda clar. El que genera dubtes és la necessitat de qui ve, no? Claro. I em sembla que és una necessitat més per part de la mare, principalment perquè l'altra és la germana. La cosina germana, sí. Sí, sí, sí. Aquí, és a dir, quan nosaltres treballem, per això us deia, no? I és una cosa que el pare també... Són més les necessitats d'aquestes víctimes que no sortiran, vale? I que bueno, pues trabajamos con ellas també, perquè aquestes necessitats són valuoses de cara també després a l'hora de tornar a casa. Vull dir que esto implicarà que... ¿De qué hablamos esta noche a la hora de cenar? De que he estado en el centro penitenciario... Eso, ¿sabes? Es l'oportunitat també a les famílies de poder-les donar la possibilitat, si hi ha harmonia, que això també és otra, de poder parlar del tema. Sí, yo quería decir algo, y es que en este caso a mí lo que me llama muchísimo la atención es lo que es la institución familiar, ¿no? Y la fuerza centrípeta, ¿no? La centrípeta es la que va hacia adentro, ¿sí? Sí. La fuerza centrípeta que tiene la familia, ¿no? Que a pesar de esta traición tan grande, como tú dices, no solo a la chica, sino también a la familia, porque lo han acogido como un hijo, ¿no? Y él se ha escondido para hacer esto, él no ha tenido ningún tipo de miramientos, ahora quiere disculparse también de nuevo, yo me planteo por qué. ¿No? Hay un informe de lealtad penal, qué tipo de pruebas hay para que él esté en prisión preventiva, está el testimonio de la madre, ¿no? que lo pilló agrediendo a la hija. Aún así, la madre, ¿no? su tía, lo protege. Aún así, no le van a decir nada a la madre de él ni a la abuela, es decir, lo están protegiendo, están silenciando esto, ¿no? ¿Hasta qué punto llega el nivel de chucla que tiene la familia, ¿no? Y entonces a mí, estoy haciendo aquí una hipótesis de nuevo, no conozco a esta chica de nada, no pondré la mano en el fuego con lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero así a bote pronto, más que el impacto en su sexualidad, yo me imaginaría a esta chica como adulta con una problemática más relacionada con esta pregunta, ¿no? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo volvemos a organizarnos familiarmente? Pues esto
entiendo que puede ser más problemático que lo que el impacto que tenga su vida sexual, ¿no? Sobre todo si es un abuso puntual, porque a lo mejor no hay organización, organización. O sea, tú te has aprovechado así de nuestra confianza, has agredido a nuestra hija, fuera de aquí, ¿no? Entonces la vida continúa así, pero para estas chicas, y aquí esto lo digo, yo no voy a hablar jamás en nombre de nadie, ¿eh? Pero a las personas adultas que he visto, lo que las ha ayudado más es que la vida continúe, pero lejos de mí. Tu vida y yo la mía, ¿no? Que tú, ya lo que sea. Y esto no es contradictorio con que haya algún tipo de reparación a otro nivel o con que la madre pueda entender por qué esa persona que ella quería como un hijo ha hecho esto, ¿no? Eso no son cosas contradictorias. Pero sí me preocuparía más el tema vincular que el tema sexual en este caso. Eso, es decir, estuvo también presente, pues porque los acuerdos son no vuelves a casa, ¿sí? Tú vas a hacer tu vida, el contacto va a ser a través de tu hermano, ¿sí? Y ya está. Yo, evidentemente, ¿no? O sea, de esa pregunta, ¿hablaríais o no hablaríais con la familia de él? Sí, queda ahí para no respuesta, no la tengo. Es cierto que hay sentencia, y la sentencia es condenatoria, ¿vale? Es decir, es una sentencia que recull indirectamente també el contingut dels acords de les parts en referència a l'aplicació de l'article 21.5 del Codi Penal, que és aquell que reparar a la víctima i tal, ¿no? Entonces, la jueza dice la reparación del daño no tiene por qué ser solo económica, máxime en casos como el presente, donde nada se reclama en concepto de responsabilidad civil, pudiendo ser una reparación moral que ha quedado perfectamente acreditada por el proceso de mediación llevado a cabo entre el acusado y los perjudicados, aceptando plenamente el perdón expresado por el acusado y manifestando su tranquilidad. Lo del tema del perdón es importante, porque esa disección que has hecho del perdón en el ámbito jurídico había como que para darle. Dice, y entonces le cae una pena de prisión de 2 años sin que consideremos conveniente la aplicación de las penas de prohibición de hacer. Sin que consideremos conveniente la aplicación de las penas de prohibición de acercamiento y de comunicación en relación a la víctima previstas en los artículos a la vista de los acuerdos de mediación alcanzados. Es decir, las partes ya establecen que va a haber eso, el juez ya no es necesario que establezca, y así lo argumenta, ¿no? Y se impone además del acusado de esa medida de seguridad de libertad vigilada por un periodo de 5 años. ¿Eh? Ulterior a la pena de prisión de 2 años impuesta, una medida de seguridad consistente a la vista del delito cometido en el cumplimiento y participación en un programa de educación sexual. ¿Vale? Y a eso él también. No hago más preguntas, vamos a ver si. Ahora no vamos a aceptar cualquier programa de educación sexual. Creo que existe un proceso de psicoterapia. ¿Qué ha salido? Ya. Tienes que encender. No digo que ha salido últimamente, que en la justicia criminal, cuando oigo en las noticias, ¿no? Con qué facilidad dicen, bueno, y cambiamos esta pena por un programa. Pasó con algunos agresores. Con esto de la revisión de penas y que cambia una pena por un programa de educación sexual, y yo alucino un poco, ¿eh? Solo con el comentario. Quiero decir, porque muchas veces, joder, lo que lleva a una persona a agredir son cuestiones bastante complejas que necesitan un tratamiento mucho más en profundidad, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, si de caso lo dejaríamos aquí, estaríamos tot el matí, tota la tarda, parlant d'aquests casos, però ens hem de cenyir l'horari. De fet, ja el traspassem i ara donaríem uns 10 minuts d'intervencions, que demanaríem que fossin breus. Si les fem en català, les fem a poc, el doctor Gómez ens entendrà. Sí. Endavant. Lo haré en castellano, efectos de que puedan... Sí, eso, intervenir. Yo les explico, yo soy abogada de la Generalitat, llevo 13 años ejerciendo
y defendiendo y representando a menores abusados, menores y también ya mayores de edad, porque posiblemente han sido abusados con 13 o 14 años y han adquirido la mayoría de edad y ha seguido el proceso penal. Entonces, me resulta interesante el último caso que nos han explicado de justicia restaurativa en relación a esta menor que sufre, bueno, un abuso en la familia. Entonces, entiendo que en este caso la justicia restaurativa se puede efectuar porque él reconoce los hechos. Eso normalmente nunca pasa en un proceso penal. Él normalmente nunca lo reconocen hasta que al final pues tienen una condena. Y entiendo que es ahí donde entra en juego el otro tipo de justicia restaurativa, que es, digamos, en el caso, por ejemplo, de Paula, igual, ¿no? Pero entiendo que es importante valorar lo que quiere la víctima, porque hay muchas víctimas, lo digo por experiencia, que dicen, yo necesito saber por qué me lo ha hecho. No quiero que me pida perdón, necesito saber el por qué, ¿no? Entonces, tener en cuenta las necesidades de la víctima, porque los padres de la víctima pueden tener muchas necesidades, pero al final es la víctima, es la niña o el niño quien realmente necesita esas respuestas, además de, por supuesto, este soporte, ¿no? Y esa ayuda para explicarle que él no es culpable de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, entiendo que esto todo es muy ilustrativa, digamos, esto, y es una cosa que se tiene que trabajar porque creo que tiene muchas carencias. Y en relación al mismo caso, o a los mismos casos, aquí nos encontramos con que existen, cuando hay condenas por este tipo de delitos, a no ser que sea una conformidad o un pacto, que yo supongo que en este caso la apreciación de ese atenuante por reparación del daño no suele darse, debe ser porque él aceptó los hechos y de ahí que sea una condena tan liviana, existen órdenes de alejamiento. Entonces, yo entiendo que esa justicia restaurativa, a no ser que la pida expresamente la víctima, va a ser una reactivización secundaria de una niña que ha sufrido unos abusos, que ha sufrido un proceso, que ha declarado en un juicio, que después de 5 años, cuando ya se levante esa orden de alejamiento, de prohibición y comunicación, tenga que de nuevo enfrentarse a los hechos, a su agresor y decirle, ¿no? ¿Por qué me lo has hecho? Entonces yo creo que esto sí que es algo que se puede, yo creo que trabajar de algún modo, a ver si de algún modo se puede levantar estas órdenes de alejamiento puntualmente para trabajar, ¿no? Pero siempre creo que hay que tener en cuenta lo que necesita la víctima en cuestión. Cuando son muy chiquitines no podemos hacer nada, pero cuando son adolescentes ellos verbalizan perfectamente qué necesitan, ¿no? Y luego en el ámbito familiar es lo que decía, yo estoy muy de acuerdo, perdón, es que no veo, con la señora Gracia, ¿sí? García, perdón, pero la señora García, disculpe, es que no veo, ¿no? O sea, yo también soy bastante escéptica en ciertas cosas, ¿no? Porque en relación al tema de la familia, cuando esto pasa dentro de la familia, ella siempre va a ser la víctima de la familia y luego va a haber el típico tío que no se la cree, porque siempre esto pasa, ¿no? Y se cubren entre sí y dicen, no, esta es que es una golfa, que siempre iba cortita, es normal, ¿qué tal? ¿No? Y bueno, esto, bueno, que son cosas a tener en cuenta, pero bueno, les agradezco muchísimo el trabajo que hacen y bueno, creo que es algo que puede ser una muy buena, no solución, porque esto no tiene solución, pero un buen acompañamiento, digamos, a las víctimas. Muchísimas gracias. No, només com a detall, si poguéssim fer intervencions una mica més breus, sisplau, perquè en 10 minuts... Gràcies, perdó. Si voleu fer algun comentari a l'aportació. Jo insistiria un poco, sobretot quan has dit lo de los adolescentes que necesitan saber cómo. Yo creo que hay dos dimensiones. Tienen que saber, por eso insisto tanto en una visión positiva de la dinámica del deseo erótico como un valor humano. Entonces, lo normal es que busquemos satisfacción en el otro. Y esa satisfacción solo se podrá producir cuando el otro consienta, dos personas libremente deciden vivir algo juntos. Entonces, eso lo tiene, el adolescente lo tiene que entender, que esto es así, y eso le implica a él personalmente, porque a lo mejor él todavía no, esto del sexo, de la primera experiencia es una bombillita que se enciende, no sabemos cuándo, a veces muy pronto, otras veces muy tarde, pero él se tendrá que sentir interpelado porque dirá, yo alguna vez sentiré esto y tendré que buscar,
mi propia satisfacción y entonces proponérselo a alguien y si consiente entonces podremos vivir juntos esa experiencia. Entonces, creo que eso es muy importante y habría que subrayar. Entonces, ¿por qué te lo ha hecho a ti? Pues entonces tendría que entender cómo algunas cosas se patologizan, cómo algunas cosas se salen como de los cauces produciendo víctimas. Entonces él debería sentirse, entender por qué es víctima a partir de la exacerbación de un movimiento que es natural y que es beneficioso y que es un valor psicológico y social, cómo se degenera hasta el punto de buscar satisfacciones falsas en situaciones de asimetría de poder, donde, mira, tú has tenido la mala suerte de que has sido víctima de esto. Me parece que le serviría a él para también, a partir de esta experiencia, poder pensar en sí mismo y reestructurar su propia vida. Bueno, sí, reestructurar esa dinámica del deseo que va a ser una necesidad que tarde o temprano va a tener que afrontar en su vida. Hola, gracias por todo. Yo no pertenezco a este mundo, yo soy enfermera, entonces probablemente la pregunta será fácil para vosotros. Yo, en cuanto a la justicia restaurativa dirigida a la víctima, no al agresor, hay algo que no entiendo. Sí que hay que, conociendo lo que decía la compañera, sí que hay algo que tiene que, o sea, que cubrir las necesidades que tiene la víctima para tirar para adelante y para, como dice el señor Xavier, volver a navegar, ¿no? Y poder gaudir del sol y de la brisa. Pero realmente, para poder hacer esto, es necesario volver a estar con, como por ejemplo Paula, a replantearse el volver a tener una relación con esos dos chicos. Yo entiendo que aquí el hecho de hacerlo en la institución es como presionar a que ella tenga que decir cosas que probablemente no siente. Eso es lo que no acabo de entender. Me pasa lo mismo un poco con el otro caso, ¿no? A lo mejor realmente no tiene que vivir esa víctima con el agresor, simplemente hay que hacer la justicia restaurativa, pero a lo mejor no pasa por, o sea, puedo decidir el no quiero saber nada, ¿vale? Y no tengo que estar en un instituto donde me están haciendo, probablemente entre la familia y el instituto, decir, bueno, a lo mejor más adelante, cuando estoy llena de odio y de rabia, ¿no? A lo mejor no quiero tener nada que ver con esa gente. Gracias. Bueno, contestaré jo, si et sembla. Totalment d'acord, vull dir, al final és una decisió que ha de prendre la víctima. La víctima decideix si vol participar en un procés de mediació, si té ganes de trobar-se amb aquesta persona, si té ganes de parlar amb ell, si no té ganes, si vol participar d'una altra manera, quines són les seves necessitats, què necessito jo, vale, a partir d'ara, com vull que sigui la meva relació amb ell? Nosaltres el que no intentem, i jo sempre els dic, és que tornen a ser amics. Vull dir, no és el que pretenem des de justícia. Si la decisió és, a partir d'ara no vull tenir cap tipus de contacte perquè tu m'has fet molt mal, perfecte. Perfecte. Jo crec que l'important és que ells puguin decidir, no? Que les víctimes puguin tenir la capacitat de decidir per elles mateixes què necessiten i què volen i què els hi pot fer bé. És aquesta. Nosaltres no treballem. I aquest seria el repte, no? Venim d'un món on tenim com molt en el cap la mediació, com una trobada, i vendemos encuentros i encuentros i encuentros, i possiblement no és aquesta tampoc la nostra única funció de fer encontres i trobades, sinó de poder saber amb cada un de les parts com podem anar restaurant, perquè l'agressor també ha patit dany, no? És el que deia abans el Javier, és a dir, ell té que fer, un agressor té que fer un gran treball per no per ese principi que moltes vegades també les víctimes demanen, no? És, bueno, però esto no lo volverá a hacer. No, esto no lo volverá a hacer, pues hay que hacer un trabajo importante, no? Jo crec que el repte dels programes de justícia restaurativa, sí, és no quedar-nos només amb la mediació, sinó ampliar també altres processos. En el País Basc estan portant a terme idees només amb víctimes o idees només també amb ofensors, no? I aquí també hem fet petites experiències on directament amb ofensors, des dels cercles aquests de són ofensors directament, no es treballa directament amb la víctima, no? En aquesta conjunció. Sí, mira, jo ara també estava pensant quan aquestes situacions es donen dins d'institucions de salut mental.
¿vale? És a dir, quan víctima i és a dir, quan la víctima i l'agressor, tots dos estan ingressats en un hospital psiquiàtric, per dir-ho d'una bona manera, no? I per desgràcia, en la majoria dels casos, aquestes situacions s'intenta, el que es busca és intentar silenciar-les i tapar-les perquè no esquitxi l'hospital psiquiàtric. No? I, bueno, i tots coneixem, i jo també en conec de primera persona, quan han passat a dins d'aquest entorn. No? I això potser, no sé, seria una reflexió potser per fer també una altra jornada. No? Però què passa, no? quan tant víctima i agressor estan tan desprotegits en aquest sentit que tots dos tenen una malaltia mental i ha passat dins d'una institució psiquiàtrica. No? Gràcies. Sí, bon dia, moltes gràcies. És molt enriquidora, eh, aquesta jornada. Jo tindria dues preguntes. Una és que estic sentint, per una part, mediació i mesclant amb justícia restaurativa, no? I això ja fa temps que em grinyola. És un tema que penso que inclús el nom amb què tenim l'ESMAD, no? El Servei de Mediació i Assessorament, que està acollint qüestions també de restauratives, no? És un altre encàrrec que se'ls dona. I clar, en qüestió de mediació, per com deia Violeta García, correcte, hi ha vegades que no, jo penso que no, ni s'hauria de plantejar una mediació quan hi ha una agressió sexual d'una conducta, sinó coses molt diferenciades entre el tractament de l'agressor, ja des d'una fase cautelar, a el que seria la justícia restaurativa completament diferenciada, no pas una mediació. En aquest sentit, penso que s'hauria de revisar aquest aspecte, de no confondre la mediació amb la restauració i que s'han de ser processos completament molt diferenciats. No sé què opineu. Aquesta seria una pregunta, si s'haurien d'encetar aquest camí i de no mesclar les coses, no? Inclús de cara al departament, si el servei d'assessorament i mediació, la qüestió de la reparació no hauria d'estar en un servei a part. Aquesta és una qüestió, d'acord? L'altra qüestió és la preparació dels equips que tenem els agressors. Per lo que ha expressat el professor en Javier Gómez, sí? Una part del que les víctimes prenen com que estan reparades és la intervenció i la cura que fem amb els agressors. Sí? I la meva pregunta és... La meva afirmació és que ens cal molta preparació als tècnics que estem intervenint directament amb els agressors per entomar aquest encàrrec. Aquest encàrrec de cura últimament estem rebent molta formació, almenys, i això és d'agrair. I és un tema molt complex que necessita doncs un esforç i d'especialitzar el personal que tenim. Res més, gràcies. Sí, hola. Buenos días, molt interessant tot això que heu exposant. La pregunta aniria una mica en el debat que m'ha suggerit el primer cas. Stephen Pinker deia que ell no estava massa d'acord en que siguin les policies les que facin la tasca preventiva d'informar les escoles respecte a aquest tipus de temes. Esteu d'acord? Qui hauria de ser el que els instituts o aquesta educació que fes tingués aquest protagonisme més preventiu? Està bé que ho facin els Mossos o hauria de ser alguna altra institució? Gràcies. Yo creo que la educación sexual tiene que estar integrada en el proyecto curricular. La educación sexual consiste, desde mi punto de vista, en crear espacios para la elaboración. No se trata de dar lecciones de sexo ni clases de sexo, por muy completas que éstas sean.
cuando se naturaliza, cuando se normaliza el discurso de la sexualidad en los centros escolares desde el parvulario, hacemos prevención, en primer lugar, porque el deseo sexual tan asociado con la culpa, propio de una sociedad nuestra, con esa tradición judeocristiana que nos hace pensar que en lugar de ser una dimensión positiva, el deseo sexual es aquello que en cuanto nos descuidamos nos destruye. Habría que cambiar la cuestión. Si hablásemos, si reconociésemos que, por ejemplo, cuando un niño explora su cuerpo, el problema de la sexualidad infantil es que hacemos una proyección adultocéntrica para entender la sexualidad de la, infantil, ¿no? Cuando en realidad es una experiencia vital que es intransferible, que se está viviendo. Solamente con normalizar, con naturalizar, con hablar en positivo sería muy preventivo, entre otras cosas porque no habría esa carga de culpa de estoy haciendo, me ha ocurrido algo que no debía hacer, sino que si normalizamos el discurso de la sexualidad cuando los niños o niñas son víctimas, sería mucho más fácil que verbalizaran. Es decir, fulanito o fulanita me está tocando. Sería mucho más fácil que lo verbalizaran, pero vivimos en una sociedad que lo ocultamos, que sigue siendo tabú, que es que esto del sexo es una cuestión muy delicada, tan delicada que no podemos hablar de nada. Y entonces luego ocurre lo que ocurre. Yo creo que lo que deberíamos extraer de la experiencia es eso, es que es positivo, es una dimensión que nos empuja. En el PDF hay una cita de Félix López que me encanta, que da sentido a nuestras vidas, que nos impulsa al encuentro con el otro, que da razones para vivir, para protegernos de la soledad, del sufrimiento. Es una dimensión enormemente positiva, pero que está debajo de la alfombra. Y luego cuando ocurre lo que ocurre, cuando ocurren las agresiones, entonces nos rasgamos las vestiduras. Entonces eso habría que decir a los centros. Lo que pasa es que es un poco, bueno, pues un brindis al sol, porque pues pasa como con las drogas y su legalización, pues no hay nadie que resuelva esto. Contra la pornografía, contra los comerciantes del sexo, tenemos poco que hacer. En las redes, en internet, etcétera, y ahí están. Yo me siento como muy no desesperanzado, porque bueno, afortunadamente siempre que comparto cosas con profesionales me encuentro con profesionales extraordinarios que están trabajando permanentemente en esto, pero la verdad es que la presión es muy fuerte. Todo lo que hay, el valor supremo de la sociedad es hacer dinero, generar ganancia a cualquier precio. Todo se compra, todo se vende. El sexo también. Hay que estar en el top. Tengo que ser el máximo. Si mi cuerpo no me responde porque no soy ni tan guapo, ni tan alto, ni tan atlético, hago una ficción de mi cuerpo y creo un perfil en las redes sociales falsificando, proyectando una imagen que es falsa, que yo sé que es falsa, pero eso me permite vivir, ¿no? Es decir, vivimos así. Si el sexo, hay que ser top en todo, hay que tener sexo. Si tengo dificultades emocionales que me permitan proponer a alguien, mira, necesito hacer esto, necesito compartir esto contigo, ¿lo consientes o no? Como eso, que para encubrir esas dificultades mías, pues voy directamente y agredo, porque el machismo, el sexismo es el telón de fondo que contribuye con la afirmación personal en la adolescencia. O sea, yo tengo que demostrarme a mí mismo que soy yo, que soy fuerte, que soy hombre, y tengo que demostrarme a mí que soy hombre y en qué medida lo soy. Por eso tengo que demostrar ante mí mismo, ante los demás, que obtengo lo que quiero, y en cuestiones de sexo, si no lo obtengo porque tengo dificultades para hacerlo, agredo, presiono y tal. Yo creo que es un poco el telón de fondo. ¿Y qué hacer? Pues no sé, para eso estamos aquí. Pero por lo menos sí que sería interesante entre todos los profesionales que estamos aquí intentar lograr un lenguaje común para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de determinadas cosas, desde la educación, desde la sanidad, desde la justicia. Yo no sé.
Sí, lo que pasa en el ámbito educativo, ahora estamos haciendo en la asociación formación a muchas profesionales de la educación y nos cuentan que cada centro tiene la opción de incorporar unos proyectos u otros en su currículum. Entonces, el centro que incorpore coeducación, pues ese año va a estar formando en coeducación. Quien incorpore diversidad, quien incorpore contaminación. Entonces, es opcional y también consideramos que debería ser algo obligatorio y no opcional la educación afectivo y sexual, el conocimiento del propio cuerpo y de las propias sensaciones, porque también algo que vemos es que lo que decía Javier, ¿no? En la adolescencia hay una conducta sexual exuberante, pero un desconocimiento tal de las propias sensaciones corporales, sobre todo en el caso de las chicas, que ni se están enterando muchas veces, ¿no? Están teniendo relaciones sexuales pues por estar en el top, justamente, o por ser aceptadas o integradas, pero sin un reconocimiento de qué es lo que les gusta, de qué es lo que no les gusta, y eso también juega a favor. Y por supuesto, todo este sistema, ¿no? Social, cultural, que al final nos penaliza por sentir y disfrutar, ¿no? Entonces eso habría que poder normalizarlo y quitarle esta culpa, ¿no? Que decía el compañero desde P3. Només comentar que jo crec que com a societat tothom hem d'estar interpel·lats, ens hem de sentir, no? I llavors de tots els àmbits crec que hem de posar, no? Tant des de la família com des de l'escola, a nivell sanitari, policial, sigui d'on sigui, no? Tothom ens hem d'implicar de cara a l'educació aquesta afectiva o sexual, no? Si volem que les coses comencin a canviar, perquè si no correm el risc, si diem això ho han de fer des de les escoles, des dels instituts, que ens sentim, no? Ja que no tenim aquesta obligació, no? Nosaltres com a família també d'implicants. Era comentar aquest punt. Permitidme, cortadme cuando queráis, porque tal, pero es que me habéis tocado un tema que a mí me enardece, porque me pone muy de los nervios. Si me dejase llevar por mis pasiones, pues le saltaría al cuello a cualquiera de los políticos que salen en el telediario. Es que están aumentando las agresiones sexuales, hay que hacer educación sexual. Bueno, pues será posible. Mirad, el primer programa que hicimos desde la Facultad de Psicología para el Gobierno Vasco de Educación Sexual fue en el año 96, se publicó en el 2000. Lo hicimos en torno al SIDA y lo hicimos en la Comisión Mixta de Educación Sanidad. Hicimos un programa fantástico, tal y cual, ¿no? Entonces yo me reunía con los políticos y con los técnicos. 10 años después, 16 años después, se vuelve a suscitar la cuestión y nos vuelven a llamar para hacer un programa de educación sexual. Otro. Comisión Mixta de Educación Sanidad. Voy al Gobierno Vasco. Políticos, técnicos. Los políticos pasan, los técnicos permanecemos. Y estamos en una mesa hablando de los objetivos y las cosas que... Y de repente me doy cuenta y veo a los técnicos, que eran como yo, 16 años más viejos, todos canosos y tal y cual, y con poco pelo. Y hablando, y de repente levantamos así la cabeza y decimos, pero ¿os dais cuenta que estamos hablando exactamente de lo mismo que hablamos hace 16 años? Que estamos condenados al eterno retorno. Mirad, en España hay programas de educación. Ya no hay que hacer programas de educación sexual. Por favor, hay que retomar en España el famosísimo programa Arimaguada, que fue reconocido por la Comisión Europea, por la UNESCO y tal y cual. Está hecho en Canarias, por el gobierno de Canarias. Nosotros hemos hecho 3 programas, 2 para el gobierno vasco, 1 actualizado y otro para el gobierno de Asturias. Ha habido experiencias por aquí en Cataluña, las cosas que se hacen son extraordinarias en educación sexual, pero no vale para nada. Porque en el fondo queda al libre albedrío. Si yo fuese ministro de Educación, haría de la educación sexual algo obligatorio. No, 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 si es que ya lo es. Todos los gobiernos tienen una ley del currículum obligatorio para la educación obligatoria. En ese currículum que definen los objetivos, las competencias, tal, 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 está todo lo que un adolescente necesita para manejar su vida sexual. Está ahí. Y eso es ley, y eso es obligatorio, pero ¿por qué se hace esta reserva mental a la hora de aplicar? No habría que decir ni siquiera que es obligatorio, habría que decir cumplan la ley, porque ahí está todo. Y en eso sí que es un poco desmoralizante la situación. Pero bueno, seguiremos. Bé, moltes gràcies, estem 25 minuts fora de...
determini, n'atribueix la responsabilitat. Moltes gràcies a l'Anna, a la Rosa, a la Violeta, a Albert i sobretot al doctor Gómez. A mi l'han encarregat fer un breu resum, el faré en un minut, si sóc capaç de fer el resum del que avui s'ha escoltat aquí al CEPGE, no? Ens han parlat de la teoria de l'apego, de l'afecció, de tan important des de la edat més primerenca de tots nosaltres, no? Ens han parlat d'aprendre a regular el desig sexual, com ara recordava la cita del donar sentit a la nostra vida com a desig sexual per desenvolupar harmònicament la nostra vida, no? I que, de fet, aquesta manca de regulació és la base sobre el qual es fonamenta les agressions sexuals. Per tant, hauríem de regular per evitar aquestes agressions sexuals, no? Ens ha parlat de la regulació i la configuració d'aquest desig i no tant de les conductes que se'n deriven, no? És a dir, anar una mica a l'arrel, no? Que en aquesta configuració de la biografia també ens serviria per tenir aquest coneixement posttraumàtic, no? Aquest creixement posttraumàtic que evidentment és necessari, no? I que també cal conèixer la sexualitat infantil justament per veure i entendre com afecta a l'abordatge de l'afectació de les agressions, no? Perquè si no coneixem aquesta mirada que fèiem des dels adults d'aquesta sexualitat infantil, no? També recordar aquests principis bàsics del que avui hem parlat, del procés restauratiu, que no s'ha dit, però és gratuït, és voluntari, és bilateral, és confidencial i és molt flexible. Ens han manat deures, a nivell particular he entès que als professionals se'ls manava deures, no?, de revisar les nostres actituds i les nostres mirades cap a, justament, la sexualitat, no? I, per tant, perquè d'alguna manera igual podríem projectar alguna desviació cap a la nostra tasca professional, no? I cap a les administracions també s'han manat deures, no? Des del Departament de Justícia, de revisar els protocols, que sempre són millorables, i també, ara es parlava d'educació, del Departament d'Educació, del Departament de Salut, que també cal revisar com aborden tot el tema de l'educació sexual, no dels projectes, sinó de la implementació en les aules, no? Heu de saber, un petit parèntesi, que aquesta sessió està gravada, per tant, que vulgui recuperar totes les intervencions, està a disposició a la pàgina del CEPGE, i acabo intentant respondre un parell de preguntes que ens feia la directora general al començament de la seva intervenció, que, si recordeu, és possible que de la justícia restaurativa abordar els casos de violència sexual? És possible, plantejava la directora, i també és adient, és escaient, és necessari que aquesta justícia restaurativa sigui present en la legislació, sigui obligatori? Bé, doncs jo crec que, no sé si agafo el pare de tota la sala, però amb només una paraula crec que ho resolríem, que seria sí. Moltes gràcies. I us emplacem a la cinquena jornada de la justícia restaurativa. L'any que ve.